que liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Primero y restaurará todas las cosas.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de fe, luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo de este nuevo día. Vamos a agradecerle a Dios por habernos traído en la escena de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, unirnos nuevamente de esta manera, Señor. Unirnos para un compañerismo que tú necesitas, oh Señor. Compañerismo que nos sacará de esta tierra a la eternidad, porque tu palabra lo dice así, oh Señor. En Lucas 16, 17 dijiste, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre, entonces tu palabra perfecta, oh Señor, así como tú dijiste en Isaías 41, 10, tú nos diste, Señor, una palabra que nos fortalece, Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh Padre amado, entonces en esta tarde permite que los hermanos y hermanas que estarán también en la escena hacer la lectura de acuerdo a cómo está hecha, Señor, porque tú dijiste que ni siquiera una tilde se pasará de la ley. Bendice grandemente, Señor. Esperamos tu presencia, Señor, que es tu Santo Espíritu mismo a través de tu palabra, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 12 de marzo del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 18, dice. Pero no es así con Jesús. Cuando Él toca, Él quiere darle a usted algo. Lo mejor, la mejor cosa que se pudiera dar, esa es vida eterna. Esa es la razón por la que Él toca. El hermano Branham toca tres veces. ¿Por qué alguien a quien él toca lo pudiera rechazar? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que quiere sanarlo, quiere perdonarle sus pecados. Él quiere hacer algo bueno para usted y sin embargo la gente lo rechaza más a él que rechazaría al presidente Eisenhower. Ahora, yo quiero decir algo como esto. Si el presidente Eisenhower se humillara a sí mismo o la reina de Inglaterra y vinieran a su casa y tocaran en su puerta, el hermano Branham toca dos veces, usted le alardearía a todos tocante a ello. Usted querría que todos supieran que el presidente vino a su casa. Y sin embargo, Jesús puede tocar en la puerta y nos avergonzamos de decirle a cualquier persona tocante a ello. Y nos avergonzamos del Señor Jesús cuando Él toca y está tratando de darle algo a usted. Párrafo 19. Consideren la actitud de la nación. Consideren la actitud de Phoenix. Es el presidente Eisenhower o el señor Nixon. Nuestro amado vicepresidente viniera a Phoenix y fuera a visitar a su casa y tocara en su puerta. Eso saldría en las noticias internacionales. Y él recibiría elogios por humillarse a sí mismo. Toda la gente pobre en su vecindad y alrededor del país lo apreciaría al saber que ese gran hombre se humilló a sí mismo al venir a su puerta o a mi puerta. Y sin embargo, Jesús tocó mucha trasnoche aún a los contrabandistas de licor, a las prostitutas, a las rameras, y él es rechazado como algún fanático. ¿Cuál va a ser el juicio? O usted me pudiera decir, un momento, predicador, yo ya he aceptado a Jesús en mi corazón. Quizás eso es todo lo que usted ha hecho. Lo aceptó a él en su corazón. Pero, ¿sabe usted? Cuando él entra en su corazón, ¿qué tan bienvenido es él después que entra? Párrafo 20. Si yo voy a su casa y usted tocara en su puerta y usted me diera la diestra de compañerismo y me dijera que entrara y luego dijera, usted párese ahí mismo, no ande entrometiéndose en mi casa. Bueno, eso es más o menos de la manera que alguna gente acepta a Jesús. ¿Saben ustedes? Hay más que una puerta en el corazón. Hay puertas, pequeños compartimientos en el corazón. Allí es en donde usted vive, en estos pequeños compartimientos.
Y entonces cuando, ¿qué si examinamos a algunos de esos compartimientos y vemos lo que son? Ahora piénselo. ¿Qué si usted viniera a mi casa y tocara en la puerta y yo abriera la puerta y dijera, entre? Y usted entrara y yo dijera, ahora mire aquí, yo no quiero que usted ande entrometiéndose en mi casa. Usted párese ahí y dígame lo que usted quiere, pero no ande entrometiéndose en mi casa. Usted no se sentiría muy bien, muy bienvenido. Yo no me sentiría bienvenido en su casa si usted me diera la bienvenida al entrar. Yo empezaría que usted dijera, entre, hermano Branham. Estoy tan contento de tenerlo aquí. La casa es de usted. Tome posesión de ella. Haga lo que usted quiera. Yo simplemente haría eso. Entrara, me quitara mis zapatos y me acostara en la cama, fuera al el refrigerador y me consiguiera un enorme emparedado y me acostara allí y comiera. Me sentiría en casa. Párrafo 21. Eso es lo que Jesús quiere hacer en su corazón. Él quiere sentirse en casa, pero le hemos impedido a él muchas cosas. Mira, Jesús, déjame decirte, te dejaré entrar en mi puerta porque yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ser salvo al fin de mis días. Tú puedes entrar, pero mira que no andes entrometiéndose por todos lados. Cuando usted entra en el corazón humano, pensemos esto, que al lado derecho hay un closet pequeño, una puertita. Esa es una puerta difícil porque la mayoría de la gente no quiere que ninguno se entrometa con ella. Y está escrito sobre esa puerta, la puerta de mi vida privada. Mira, Jesús, te permitiré entrar, pero no antes de entrometiéndote en mi vida privada. Si yo tengo que parar mi fiesta de barajas, si yo tengo que renunciar al grupo del salón de brillar con el que me junto, si yo tengo que ser llamada anticuada, porque yo no fumo cigarrillos con el resto de las mujeres, si yo tengo que quemar mis pantaloncitos cortos y no puedo usarlos como el resto de las mujeres, entonces tú quédate ahí y no te entrometas conmigo. De esa manera muchos cristianos aceptan a Jesús. Él no sería bienvenido en el corazón de ustedes. No interrumpa ninguno de mis... Yo bebo una cervecita social y yo no quiero que tú interfieras en eso. Únicamente yo te permitiré entrar porque yo no me quiero ir al infierno. Párrafo 22. Ahora, ¿de esa manera aceptó usted a Jesús? Jesús no quiere entrar de esa manera cuando Él está tocando en su corazón. Hermano Branham toca dos veces. Cuando Él entra, Él quiere ser su Señor. Señor es señorío. Él entra en su corazón sabiendo que Él hizo ese corazón para sí mismo. Todo el resto del cuerpo usted puede tenerlo, pero el corazón es la torre de control y Él quiere entrar en ese corazón para que así Él pueda guiarlo a usted, ser su Señor. Usted lo quiere a Él como su Salvador, pero no como su Señor. Muchas personas dicen, yo lo quiero como mi Salvador. Yo lo he aceptado a Él como mi Salvador. Eso es bueno. Pero, ¿lo ha aceptado usted a Él como su Señor para que tenga señorío sobre usted, para que lo domine, para que lo guíe, para que entre a esa puerta de su vida privada y limpie el closet, tome su propia sangre y la aplique en las paredes? Párrafo 23. Luego, justo al lado de esa está otra puertita llamada orgullo. Esa es una que es terrible. Todos quieren un poquito de orgullo. Si usted no le puede permitir a Jesús entrar y conquistar el orgullo, entonces Jesús no se quedará. Él se saldrá inmediatamente. Si usted piensa que usted es mejor que los John, que usted conduce un automóvil mejor o que come mejor comida, usa mejor ropa que los John, y usted es un altivo, entonces Jesús dejará ese corazón por la misma puerta que él entró. Este día de fingimiento ilusorio y elegante. Yo estoy contento que gente y en corazón rendido, en el que Jesús puede entrar y ser Señor y Dios y Salvador y Controlador. Cuando usted reciba a Jesús en su corazón, todo ese orgullo saldrá, les dirá lo que hará por ustedes. Un buen bautismo del Espíritu Santo chapado a la antigua hará que unos pantalones de pechera y un traje de smoking que se abren con uno al otro y se llamen hermano uno al otro. Hará que un vestido de algodón y uno de seda se abracen una a la otra y digan, hermana. Eso es lo que Jesús hace cuando es Señor. Pero si Él es solo Salvador, bueno, eso no es suficiente. Si Él es Salvador, Él también debe ser Señor para guiarlo a usted a su salvación, si Él es Salvador. Párrafo 24.
Hay otra puertita que está justo al dar la vuelta a la esquina. Es la puerta de la fe. Oh, hay muchas de ellas. Hablemos de la fe, solo un momento. Mira, Jesús, te permitiré entrar, pero yo tengo mi propia fe. Bueno, él no puede hacer mucho por usted. Si usted tiene su propia fe, yo no quiero ninguna fe. Yo quiero su fe. Mi fe no sirve. La fe de Dios es lo que necesitamos. La fe de Dios dentro de nosotros. Mi fe no sirve. Su fe no sirve. Se requiere que Cristo entre y se pare en esa puerta de fe y sea Señor. Señor sobre su fe. Cuando usted lee en la Biblia, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, su fe dirá, eso es imposible. Pero la fe de él diría, amén, yo sí soy el mismo. Si el crítico dice que los días de los milagros han pasado, la fe de Dios dirá, él no sabe de lo que está hablando. Si el crítico dice que Jesús no sana, el Espíritu Santo parado a la puerta de su fe dirá, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Simplemente hace tal diferencia permitirle a él entrar en esa puerta de fe, como usan usted, como ustedes saben. La escritura que estábamos leyendo hace un rato dice, tú estás desnudo y eres miserable, pobre, desventurado y ciego, y no lo sabes. Esa es la condición a la que llegará la iglesia desnuda. Párrafo 25. ¿Pudieran imaginarse a un hombre desnudo en la calle y no lo sabe? Si el hombre lo sabe, él se ayudará a sí mismo, o la mujer en la calle, o alguien que no tenga puesta ropa. Y si ellos supieran que están de esa manera, tratarían de ayudarse ellos mismos, pero el caso lastimoso es que están tan mentalmente acabados que ellos no lo saben. Y hoy en día, la gente caminando por las calles de estas ciudades está desnuda delante de Dios y no lo sabe. Esa es la parte lastimosa. Ellos están tratando de encubrirse con algún credo de iglesia, como Eva lo hizo en el jardín del Edén, con hojas de higuera hechas por el hombre. Dios requiere que se cubran con la sangre derramada. Te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Y él también dijo, tú eres ciego, espiritualmente hablando, ciego, y yo te aconsejo que de mí compres colirio. Saben ustedes, Dios tiene sanidad para todo, para las almas enfermas de pecado, para los cuerpos, para los descarriados. Lo que usted sea, Dios tiene el remedio en su gran gabinete de medicina. Párrafo 26. ¿Saben ustedes? Cuando yo era un niñito, vivíamos allá, muy allá en el oeste, el sureste de Kentucky, en las montañas Cumberland, y mi gente. Vivíamos en una pequeña y vieja cabaña, tenía dos cuartos, y era una cosa que se miraba lastimosa al contemplarse. Ellos no tenían piso en ella, sino tierra. Y papá había cortado la parte de arriba de un tronco, como si de grueso, y le puso tres patas debajo de él para usarlo como una mesa. Y había cortado un viejo pedazo de madera del granjero e hizo una banquita en la que estos pequeños brahmistas pudieran sentarse y comer su cena. Había una sola cama, y esa era la de papá y mamá, puesta al lado izquierdo de la casa cuando entraba uno por la cocina. Y nosotros niños teníamos que subir una escalera hecha en casa, dos troncos de árboles jóvenes con algunos palos atravesados en ellos. Nos subíamos al desván y allí había un viejo colchón de paja. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan visto uno o no, una antigua cama de plumas, y ellos tenían tabla de chilla usada como teja en ella, y ellos lo habían puesto a la luz de la luna y se habían volteado hacia arriba. Y la vieja rajadura de entre los troncos, mamá tenía que poner un pedazo de lona sobre nosotros niños en la noche, debido a que el viento en la nieve, con la nieve al entrar soplando, nos causaba un enfriamiento. Párrafo 27, por último. Y algunas veces, como muchachitos, éramos 9, nos movíamos saliéndonos de debajo del cobertor, y en la mañana nuestros ojos estaban todos cerrados por el enfriamiento. Mamá decía que era legañas en ellos. Yo no sé lo que es, pero ella lo llamaba legañas. Cogíamos enfriamiento en nuestros ojos. Mi abuelo era un cazador, usó trampas y cazó toda su vida. Mi abuela era una india Cherokee. Pronunciación figurada.
Y nosotros teníamos un cúralo todo en nuestra casa, lo cual era la grasa de mapache, mapache. Mi abuelo los atrapaba. Luego él les derretía la grasa y la ponía en una lata y era bueno para el garrotillo, o un dolor de garganta, o un dedo del pie magullado, cualquier cosa, era casi un cúralo todo en nuestra casa. Así que cuando mamá llegaba al pie de la escalera y yo era el mayor, ella decía: William, ven, baja. Me volteaba hacia mi hermano Eduardo, el cual y yo par ya partió. Yo le llamaba Humpi, Humpi pronunciación, y le decía: Despierta, Humpi. Mamá está llorando. Él decía: No puedo abrir mis ojos. Yo decía: Yo tampoco puedo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1960. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 28 al 37. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, La Puerta al Corazón, predicado el 12 de marzo del año 1960, párrafo 28. Y todos los muchachitos casi no podían abrir sus ojos porque había habido una corriente de aire frío por todo allí. Nos habíamos salido de debajo del cobertor, la protección, y nos dio un enfriamiento y teníamos lagañas en nuestros ojos. Mamá decía: Está bien, cariño, voy a subir en unos cuantos minutos. Y ella cogía la grasa de mapache y la ponía en la estufa y la calentaba. Y nosotros nos comíamos los mapaches. Así que entonces ella calentaba esa grasa de mapache y subía y nos masajeaba nuestros ojos con ella, hasta que todas las lagañas se salían. Lo crean o no, ella nos ayudaba con eso. Nos sentíamos bien. 29. Eso pudiera ayudar para abrir los ojos naturales aquí. Pero nosotros también hemos tenido una temporada fría. Muchos cristianos se han salido de debajo del cobertor, de debajo de la protección del Señor Jesús. Ha habido una corriente de aire frío por todo el país, diciendo que los días de los milagros han pasado y que en los servicios de sanidad y en todas estas cosas del Espíritu Santo no hay nada en ello. Pueda que ustedes hayan sido atrapados en la corriente de aire frío y sus ojos estén completamente cerrados a las cosas de Dios. Cuando el ángel de Dios viene aquí en los últimos días para reflejar la luz de la venida de Jesús, pueda que ustedes no sean capaces de verla. Yo no prescribiría la grasa de mapache, sino que sé que hay un colirio que Dios tiene. Es llamado el Espíritu Santo. El aceite ungido de Dios, proveniente del trono de Dios, que abrirá sus ojos y ustedes podrán ver que Jesucristo es el mismo hoy, como Él lo fue ayer y será por los siglos. El Espíritu Santo de Dios hoy, desplazándose de los grandes servicios de sanidad, descendiendo al positivo. Jesús viniendo entre el pueblo y efectuando y haciendo las mismas señales del acercamiento del fin de esta edad, igual que él lo hizo con los judíos cuando él le dijo a Felipe que él estaba debajo de la higuera, o mejor dicho, Natanael estaba debajo de la higuera cuando Felipe lo encontró. Y él dijo: Rabí, ¿cómo me conoces? Cuando él le dijo que él era un hombre honesto, un israelita sin engaño. Cuando Jesús le dijo dónde había estado él cayó a los pies de él y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque él había abierto su corazón al toque del Espíritu de Dios, que había sido profetizado por Moisés, el líder de ellos, diciendo: Profeta como yo, te levantará Jehová tu Dios. Mas cualquiera que no oyere a este profeta será cortado. Y prácticamente toda la nación fue cortada. Párrafo 30.
Dios tocó, el hermano Branham toca en el púlpito. La iglesia miró y dijo, ¿sabes qué? Ese hombre es un adivinador, Belcebú. Jesús dijo, ustedes dicen eso tocante a mí. Yo los perdono, pero algún día el Espíritu Santo vendrá y el hablar una sola palabra en contra de él nunca le será perdonado. ¿No ven ustedes que las iglesias se están otra vez cortando ellas mismas por no abrir su corazón y permitir al Espíritu Santo entrar? ¿No le dijo él a la mujer en el pozo, ve, llama a tu marido? Samaria nunca lo había visto a él, pero lo estaba esperando. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bueno, tú has tenido 5, y con el que tú estás viviendo no es tuyo. Su corazón se abrió. Ella dijo, Señor, tú has de ser un profeta. Nosotros sabemos que ha de venir el Mesías. Oh, hermanos, esa mujer sabía más tocante a Dios que lo que saben muchos predicadores, ¿correcto? Aunque en su mala fama, ella tenía un corazón que podía abrirse cuando Dios tocó en la puerta. Ella conocía las santas escrituras, que el día estaba a la mano. Ella dijo, sé que ha de venir el Mesías. Nosotros sabemos eso. Y cuando Él venga, Él hará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Él entró directamente en su corazón. Fue por toda la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No dijo este mismo Mesías que antes que él regresara, que la señal que le fue dada a Sodoma y a Gomorra regresaría de nuevo en la edad de los gentiles? 31. Y Cristo tocó en el corazón. El hermano Branham toca. El mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra lo habla, su espíritu lo confirma entre la gente. ¿Por qué no abrir nuestro corazón y permitir que Él entre y sea Señor? Él es tan bueno con nosotros y sin embargo, nosotros somos tan crueles con Él. Nosotros apreciamos nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestros miembros laicos, nuestros diáconos, todas las sociedades. Los apreciamos y ellos están haciendo un trabajo maravilloso, la mayoría de ellos. Las gracias sean dadas al Señor, pero sin embargo, se requiere el individuo. La iglesia no le puede abrir su corazón. Usted tiene que abrir su corazón. La iglesia no puede entrar en su corazón. Jesús debe entrar en su corazón. La iglesia no puede ser señor sobre usted. Cristo es señor sobre usted. Sin embargo, usted pertenece a la iglesia. Esa es la sociedad de él. De esa manera, él lo hace. Pero sin embargo, usted le debe permitir entrar a él y luego unirse con otros creyentes. Eso es lo que lo hace. 32. Ahora, nosotros estamos viviendo en el último día. Miramos alrededor y vemos la bondad de Dios. ¿Cómo es que en nuestros días, cuando no hay una esperanza, miren aquí, ¿se dan cuenta ustedes que estamos en el tiempo del fin? ¿Se dan cuenta que todos los grandes hombres en el mundo están prediciendo que algo, bueno, pudiéramos ser explotados en cualquier momento. Y el Espíritu Santo le ha dado a usted el privilegio de venir en los medios en donde Él está y está tocando en la puerta de su corazón. El hermano Branham toca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Usted dice, hermano Branham, yo no lo puedo entender. Solo ábralo una vez. Permita que Él entre. Yo no sé cómo creer estas señales y todas estas cosas. Yo no sé. Eso es lo que el etíope le dijo a Felipe. ¿Cómo puedo yo saber esto si alguno no me enseñare? El Espíritu Santo fue enviado aquí para ser maestro. Permita que Él entre en su corazón. Él le enseñará
que Jesús es el mismo. Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él testificará de mí. Y nosotros sabemos que eso es verdad. Amén. 33. Ahora, Él es tan bueno. Me parece que pudiéramos apreciar su bondad. Cuando el mundo está muriéndose de hambre, nosotros tenemos en abundancia. ¿Cuántos pequeñitos en la India en esta noche y en muchos lugares con nada para comer darían cualquier cosa? ¿Cuánta gente con corazón hambriento buscando a Dios daría cualquier cosa para sentarse en esta reunión en esta noche? Permítanme darles a ustedes un cuadro que es doloroso. ¿A cuántas personas que se han hundido más allá de las regiones de misericordia en un infierno del diablo y en un tormento de una pesadilla, cómo les gustaría regresar y tener solo una oportunidad más? ¿Qué harían ellas en esta noche si Jesús fuera al infierno y tocara en su corazón? Tú me rechazaste en este día. En los días de tu calamidad, cuando tú llames, yo únicamente me reiré. Este es el día. No lo pospongan para mañana. Hoy es el día de salvación. Sin embargo, muchos de ustedes quizás han esperado por años. Él ha tocado y tocado y tocado. Ustedes no contestan. Él es un Dios bueno, como Oral Robert ha declarado con frecuencia. Él sí es un Dios bueno. Él es un Dios de misericordia. Y Él también es un Dios de juicio. 34. Allá en el sur, a donde yo voy con frecuencia, yo estaba ya en una vacacioncita el otro día allá. Un grupo de personas, unos buenos montañeses allá en Florida, estábamos allá pescando. Y allí fue cuando el hermano Evans fue mordido por esa víbora de cascabel. Y nunca antes en mi vida yo había estado en esa situación. 2 millas, 3.2 kilómetros de retirado. Yo hubiera tenido que cargar a un hombre de 180 libras, 81 kilos. Una cascabel grande café, sin duda peor que la de aquí de ustedes, la cornuda. Lo mordió en el pie y toda su pierna se paralizó. Estaba tratando de ayudarme a pescar una lobina de 12 libras, 5.40 kilogramos, en los juncales en donde había allí cocodrilos y todo alrededor. Y él saltó para agarrarlo y solo gritó y se agarró su pierna. Yo llegué a él y tenía 2 hoyos de los colmillos como de este tamaño, con la sangre saliendo de ellos. Él dijo, hermano Branham, todo mi lado está paralizado y doliéndome mucho. ¿Cómo podía yo cargarlo a través de los pantanos? Pesaba como unas 180 libras, 81 kilos, y medía 6 pies de altura, 1.80 metros. Su hermano había sido mordido unos cuantos meses antes de eso, un pecador. Fue al hospital en una condición terrible. Y yo dije, oh, hermano Evans, Dios misericordioso, bueno, ¿qué pudo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo recordé la escritura. ¿Qué era? Alguien tocando a la puerta. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo recordé que él dijo, ellos hollarán sobre las cabezas de serpientes y escorpiones y nada los dañará. Yo puse mi mano sobre su pie y él gritando, las lágrimas cayendo de sus mejillas de esa manera por el dolor. Yo dije, Padre Celestial, yo estoy tocando a tu puerta. Estamos en un estado de emergencia. Ten misericordia, oh Dios. 35. Y mientras dijimos eso, y yo cité la escritura, yo miré y él se estaba riendo. Todos los dolores se habían ido. Nosotros pescamos el resto del día. Y esa noche a las 12, cuando estábamos allí tomando las fotografías, creo, Jen, que están en algún lugar por allí,
invitando para que vinieran todos los turistas para ver esta gran cuerda de lobinas que el Señor nos había dado. Y su hermano vino y le contamos la historia. Y su hermano pecador dijo, espera un momento, Welch. Dijo, está bien ser religioso, pero no loco. Él dijo, tú sabes cómo yo estuve acostado 3 meses en un hospital y 2 meses después de eso con un yeso en mi pierna debido a una mordida de una de esas cascabeles. Dijo, ve a recibir ayuda médica tan rápido como puedas. Y él dijo, mira, hermano, tú pudieras saber muchas cosas, pero tú no sabes todas las cosas. Si mi Dios me pudo librar desde las 11 de esta mañana hasta las 11 de la noche, Él puede cuidar de mí el resto del tiempo. Amén. 36. ¿Qué fue? Tocando a su puerta en un tiempo de emergencia. El hermano Branham toca. Nosotros no deberíamos esperar hasta ese tiempo de emergencia. Algún día la muerte va a llegar a su puerta y va a tocar. El hermano Branham toca. Oh, hermanos, entonces ustedes van a anhelar ese toque. Yo he visto gente que se ha reído del Espíritu Santo. Yo los he sostenido cuando ellos murieron. No se rían de Cristo. Respétenlo a Él. Hónrenlo a Él. Apártense de todas sus propias teologías y sentidos. Solo permitan que el Espíritu Santo, a ustedes se les fueron dados 5 sentidos, pero esos 5 sentidos, su intelectualidad nunca se les fue dada a ustedes para guiarlos. El 6to sentido, el cual es fe, se les fue dado a ustedes para guiarlos. Ese es el 6to sentido. Ese es el super sentido. Los guía a ustedes. Párrafo 37. Allá en Shreveport, Luisiana, con un buen amigo mío de antaño, el hermano Murray, había allí un anciano hermano de color, quien él era un fino anciano. Su nombre era Gabriel. Ellos le pusieron, su madre, una mujer religiosa, su papá, ellos le pusieron el nombre de Gabriel, pero todos nosotros lo llamábamos Gabo, por corto. Y su esposa era una cristiana leal, una persona muy encantadora. Y el pastor de la iglesia era un hermano maravilloso. Y ellos hicieron todo lo que ellos pudieron para hacer que Gabo arreglara todo con Dios. Pero a Gabo le gustaba jugar a los dados. Y él no se arreglaba con Dios. Y a Gabo le gustaba cazar y también al pastor. Y el pastor iba y recogía a Gabo y se lo llevaba con él a cazar y demás. Y un día después de haber estado cazando, Gabo estaba tan cargado de caza, pájaros y conejos, al grado que casi no podía cargarlos. Él aún los traía sobre el cañón de su escopeta, regresando con todo lo que él podía cargar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje La Puerta al Corazón, párrafo 38. Y ellos venían dando la vuelta por un cierto senderito, y Gabo continuaba observando hacia atrás, hacia el oeste, y el sol se estaba ocultando. Él estaba entrando en años, en sus 50s, y él continuaba mirando ese sol. El pastor iba caminando fielmente por el sendero, ambos con bastante caza. Después de un rato, el pastor sintió una mano tocándole en su hombro. Dijo, «Pastor», y él volteó. Y Gabo lo estaba mirando él, las lágrimas corriéndole por sus mejillas. Él volteó otra vez y miró hacia el sol. Él volteó de nuevo y dijo, «Pastor, en la mañana, siendo domingo en la mañana, voy a ir a la iglesia con mi amada esposa. Voy a ir a la banca del Lamentador y haré mi confesión. Luego voy a encontrarme un asiento tan al frente como pueda hallar. Allí permaneceré hasta que Jesús venga a llevarme».
Yo viviré verdadero a Dios desde este día en adelante. El pastor volteó y abrazó a su hermano. Dijo, Gabo, Dios te bendiga, hermano. Dijo, ve ese sol allá ocultándose, pastor. Mi sol también se está ocultando. Y algo tocó en mi corazón hace unos cuantos momentos. Él dijo, ¿qué sermón prediqué, Gabo? ¿Qué mensaje prediqué que tú oíste que te causó cambiar de opinión? ¿O qué himno cantaron los cantantes que te causó cambiar de opinión y darle tu vida al Señor Jesús? Él dijo, pastor, yo lo he oído a usted predicar un sermón mucho, muy bueno en muchas ocasiones. Yo he oído el coro cantar al grado que parecía que eran himnos de ángeles. Él dijo, todo estuvo muy bien. Él dijo, pero eso no es exactamente lo que lo hizo, pastor. Dijo, yo iba caminando allí pensando cuán bueno él es él conmigo. ¿Qué tan bueno es? Él dijo, usted sabe, pastor, que yo soy un mal tirador. Él dijo, yo no pudiera darle a nada y nosotros estábamos necesitando comida en nuestra casa y solo miré toda esta casa que él me ha dado. Seguramente que él debe amarme o él no lo hubiera hecho por mí. Él dijo, yo volteé para decir gracias y algo tocó en mi corazón y dijo, el sol de tu vida se está ocultando. 39. Él es bueno con nosotros. Gabo hizo exactamente lo que él le dijo al pastor que haría. Y hasta donde yo sé, él todavía es un miembro fiel de ese cuerpo pentecostal de creyentes allá. Porque él miró allá y vio la bondad de Dios. Y algo tocó en su corazón y dijo, Gabo, yo te di esas cosas. Tú no podías darle a nada. Yo te las di. Yo quiero que ustedes se pregunten en esta noche, ¿quién les dio a ustedes su automóvil? ¿Quién les dio esa buena comida que ustedes comieron en esta noche? ¿Quién le dio a ustedes esa buena ropa que están usando? ¿Cómo pueden ustedes rechazarlo cuando el sol de la civilización se está ocultando y el sol del tiempo se está ocultando? Jesús viene y Él toca noche tras noche en la puerta del corazón. ¿No la abrirá en esta noche, mi pobre amigo abatido, y permitirá que Él entre en usted y coma con usted y usted con Él? ¿No pensará usted tocante a eso ahorita mientras inclinamos nuestros rostros solo por un momento? 40. Les pido que sean muy reverentes ahorita para que el Espíritu Santo pueda encontrar su lugar en corazones. ¿Qué tan bueno es Él con usted? Miren a los que están acostados aquí en el hospital. Considere qué tan cerca vino ese llamado hace tiempo en aquel automóvil. Piensen del tiempo cuando ustedes le dijeron a ese pequeño o a esa madre, te encontraré al otro lado. Allá, mamá, papá, esposo, esposa, hermano, hijo. Y sin embargo, Él los ha bendecido. Y ustedes han podido estar aquí en esta noche. Eso viene de Dios. Mientras tienen sus rostros inclinados, me pregunto si alguno aquí en esta noche, en esta audiencia visible, le gustaría decir a Jesús, Señor, tú has sido tan bueno conmigo. Yo quiero que tú entres en mi corazón en esta misma noche. No permitas que el día de mañana raye sin que tú entres a mi corazón. Yo quiero hablar contigo, hablarlo contigo. Yo sé que estamos en el tiempo del fin. Nuestra ciencia dice que lo estamos. Nuestra nación sabe que lo estamos. La armada sabe que lo estamos. El ejército sabe que lo estamos. Y sobre todo, la Biblia dice que lo estamos. Y el Espíritu Santo, con sus señales, por medio de la iglesia, confirma que lo estamos. Tú has sido tan bueno conmigo, Señor. Me gustaría hablarlo contigo antes que yo cruce al otro lado. 41. ¿Les gustaría levantar su mano a Él para tener un poco de comunión antes que concluyamos en oración? Solo levanten sus manos. Digan, Dios, ten misericordia de mí. Yo quiero hablarlo contigo. El Señor lo bendiga. El Señor lo bendiga, señora. El Señor lo bendiga. Arriba en los balcones, a la derecha, el Señor lo bendiga allí, Señor. ¿Alguien más? Me gustaría hablarlo. Tú estás tocando, Señor. Yo quiero hablar contigo solo un poquito en los
pocos minutos que siguen, hermano Branham, inclúyame en su oración. Dios oirá la petición de ustedes en el balcón, a la izquierda. Alguien levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branham, en el balcón, enfrente. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga. Abajo, de allí, en el piso, a la derecha. Dios lo bendiga. Muy bien. Oh, yo veo sus manos por donde quiera allá atrás. Por donde quiera allá atrás, a mi derecha. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. 42. En las filas centrales por aquí, levanten su mano. Digan, ten misericordia de mí, Señor. Yo quiero hablarlo antes que me vaya de aquí. Tú estás tocando en mi corazón. Yo siento como que debería hablarlo contigo. Yo tengo algunas cosas que me gustaría arreglarlas. ¿Levantarían sus manos en el pasillo de en medio? Los pasillos a la izquierda. ¿Levantarían sus manos? Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga a usted, usted y usted y usted. Dios lo bendiga. Muy bien. Dios sea misericordioso. Tú eres Dios de todas las generaciones y tú has dicho que en este día de la iglesia Laodicea, que tú te pararías a la puerta y tocarías. Y si alguno oyere el toque y abriera la puerta, tú entrarías y cenarías con ellos. Y ahora ha habido una gran multitud aquí, y quizás 30 o más han levantado sus manos en esta noche, sabiendo que tú estás aquí tocando en su puerta. Ahora, Señor, tú prometiste que tú entrarías. Yo te creo a ti. Ellos te creen a ti. Así que habla paz a sus corazones, Señor, y yo ofrezco esta oración a favor de ellos. Que no se pierda ninguno de ellos. Que todos ellos sean salvos por tu sublime gracia. Que Jesús entre en sus corazones en esta noche. Que tome el dominio y que todas las puertas sean abiertas para que Él pueda ser amado, Salvador y Señor. Para que Él pueda guiarlos a través de las trampas humillantes de la vida y los conduzca a la fuente sin igual de sangre de Manuel y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. 43. Y de allí al hogar, al gran hogar del Dios viviente, en donde el alma nunca muere, en donde no hay enfermedad, pesar o vejez. La muerte no puede entrar en ese bendito lugar santo. Señor, permite que el alma de ellos tome su reposo eterno desde esta hora en adelante. Sobre esa gran promesa, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Yo lo resucitaré en el día postrero, le daré vida eterna. Y otra vez está escrito, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación. Has pasado de muerte a vida. Concédelo, Señor. Yo los encomiendo ahora en tus manos. Bendice a aquellos que están enfermos y afligidos. Que estos quienes levantaron sus manos, que mañana en la mañana, que así como Gabo allá en la Luisiana, que fue a la iglesia, allí se bautizó en la fe cristiana, confesó a Jesús como su Salvador, tomó su lugar al frente y allí permaneció. Que ellos hagan la misma cosa, Señor. Si yo no vuelvo a estrechar sus manos en esta vida, que en esa vida que está por venir, que yo tenga compañerismo con ellos por todas las edades, por toda la eternidad. Bendice a aquellos quienes están necesitados aquí en esta noche, Padre. Si hay algunos que quedaron de anoche, que no fueron sanados, pedimos que tú los sanes en esta noche. Habla misericordia para misericordioso para aquellos, para que sepan que es tu espíritu tocando en su puerta. Que ellos te inviten a entrar en esta noche, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel y queda puro en su raudal quien se sumerge en él, quien se sumerge en él, quien se sumerge en él y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. Oh, ¿no lo aman a Él? ¿No es Él maravilloso? Tan bueno, tan lleno de misericordia y bondad. ¡Cuán grande eres tú! ¡Cuán bueno es Él! Todos nosotros ahora en el espíritu de adoración cantemos
esta estrofa. El malhechor se convirtió, pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Cantémoslas ahora. Muy bien, hermano. Cricci. Cricci. Pronunciación figurada. Muy bien. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. 44. Oh, ¿no aman ustedes esa dulzura buena chapada a la antigua del Espíritu Santo? Oh, hermanos, o simplemente amo eso. Cantemos. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. ¿La saben ustedes? Muy bien. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¡Cuán dulce paz! Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¡Oh, cuánto amo a Cristo! ¡Oh, cuánto amo a Cristo! ¡Oh, cuánto amo a Cristo! Porque Él a mí me amó. Comprometamos nuestra fidelidad con nuestras manos levantadas. Yo nunca lo dejaré. Yo nunca lo dejaré, yo nunca lo dejaré, porque Él a mí me amó. Oh Señor, gran Jehová, cuánto te amamos en esta noche, porque tú primero nos amaste, y nos amaste tanto cuando éramos pecadores, que tú diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esto sabemos, que hemos pasado de muerte a vida, cuando tenemos compañerismo uno con el otro y nos amamos uno al otro y la sangre de Jesús, tu Hijo, nos limpie de toda injusticia. Padre, permite que el Espíritu Santo, onda tras onda, inunde nuestras almas y nos limpie de las cosas del mundo. Entra en nuestros corazones en esta noche, Señor, y no solo para ser Salvador, sino para ser Señor. Toma nuestra intelectualidad y échala fuera de nosotros, Señor. Si es contraria a tu palabra, permítenos ver solo a Jesús y a Él crucificado. Permítenos caminar no de acuerdo al liderazgo de nuestras mentes, sino de acuerdo al liderazgo del Espíritu Santo. Concédelo, Padre. 45. Santifica a este grupo de personas en esta noche, quienes han estado presentes. Que ellos nunca se olviden de las puertas que están adentro de sus corazones. Y ahora que el Espíritu Santo venga y Él mismo se revele a nosotros. Dios, si nosotros hemos encontrado gracia ante tus ojos, permite que Él venga ahora y pruebe que tú estás aquí con nosotros en este último día. Tú eres la puerta al redil. Tú eres el Rey que viene. Tú eres el Señor de gloria, el Dios de Abraham, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David. Oh Dios, tú eres consejero, príncipe de paz, Dios todopoderoso, Padre eterno, tú eres el salvador, el sanador, tú eres todo, Señor. Te amamos y te apreciamos, y abrimos de par en par todo nuestro corazón, Señor. Que entre el Rey de gloria. Alzad, oh puertas eternas, y alzaos vosotras, y que entre el Rey de gloria, tomando posesión completa como Salvador, como Señor, como Rey, como Director, como Gobernador, como Dador de paz, como Director de nuestros senderos. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Él, que nos enseñó a todos nosotros a orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
47. La bondad del Señor está con nosotros. Oh, yo prefiero estar aquí en una reunión como esta, con el compañerismo del Espíritu Santo, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, un compañerismo de gozo divino. No hay nada que lo iguale bajo el cielo. Jesús dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en sus medios. Las obras que yo hago, ellos las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje, la puerta al corazón, Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Puerta al Corazón, del año 60-03-12, párrafo 48. ¿Hay algunos enfermos en el edificio? Levante sus manos. Los que quieran ser recordados en oración, están por donde quiera. ¿Cuántas personas enfermas hay aquí que saben que yo no los conozco? Levanten sus manos. ¿Cuántos saben que Dios los conoce a ustedes? Levanten sus manos. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él honrará el evangelio que yo predico. Si Él no es Dios, si Él está muerto, entonces Él permanece muerto. Él está en la sepultura, como los mahometanos dicen. Veámoslos hacer las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra y prometió que Él haría. Entonces nosotros creeremos que Él se levantó de los muertos. Pero la enseñanza de ustedes no es mejor que la nuestra, y nosotros podemos producir tanta psicología como ustedes pueden. 49. Oh, ellos no comprenden que nuestro amado Jesús vive. Toda promesa que Él hizo es verdad. Todo lo que Él hizo, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es el sumo sacerdote que puede compadecer de nuestras debilidades. Si ustedes están enfermos, tóquenlo a Él. Él actuará exactamente de la misma manera que Él actuó cuando estuvo aquí en la tierra. La mujer tocó su manto y fue y se sentó, o donde sea que ella se haya ido a sentar en la multitud. Él volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro dijo, bueno, todos ellos te tocaron. Lo reprendió. ¿Por qué dices tal cosa? Él dijo, pero me debilité. Virtud salió de mí. Alguien me tocó. Y él miró alrededor hasta que la encontró y le dijo que su flujo de sangre se había detenido, que su fe la había salvado y ella fue sanada. Si él es el mismo Jesús, ustedes entonces pueden tocarlo a él por medio de fe. No hay manto aquí para que ustedes lo toquen, pero sí hay un Dios que ustedes pueden tocar con su fe, con su dedo de fe, el dedo de Dios que está en ustedes. Permitan que lo toque, entonces él obrará por medio de sus pámpanos. Él es la vid, él no tiene labios sino los nuestros, no tiene ojos sino los suyos para operar aquí en la tierra. Su Espíritu Santo está aquí para energizar a sus pámpanos, para que hagan las mismas cosas. 50. Si un hombre tomó una sandía de una vid y el siguiente hombre fue y cogió una calabaza, no fue de la misma vid. Si acaso fue injertada artificialmente. Pero si esa vid alguna vez da otra vid, producirá una sandía. Así que si el primer pámpano que salió de la vid produjo una iglesia pentecostés que hizo las mismas señales que Jesús hizo, el siguiente pámpano hará las mismas cosas. Injertado árboles, seguro. Hemos puesto una toronja en un árbol de naranjas. Yo pienso que dará fruto. Sí, pero no es el fruto original. Ese árbol nunca lo produjo. Fue injertado. Nosotros tenemos muchos injertados hoy. Yo quiero el mismo espíritu que estaba sobre él. 51.
Yo les prediqué a ustedes tocante Abraham y la confirmación del pacto. Cuando él rompió ese pacto por la mitad, cuadraba bien, él mismo. Cuando Dios hizo su pacto con el hombre en el Calvario, él rompió la parte de su propio hijo. Él levantó su cuerpo, lo levantó de la sepultura y lo sentó a su diestra y envió el espíritu que estaba en ese cuerpo de regreso a la iglesia. Esa iglesia tendrá que tener la misma clase de espíritu en su cuerpo que aquel cuerpo tenía, o el pacto no está correcto. Oh, qué seguridad, bendita seguridad. Oren ahora, si el Espíritu Santo viene y por lo menos toma dos o tres personas aquí esta noche, recogimos nuestra tarjeta de oración anoche. Y si Él viene esta noche y hace lo mismo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos saben que de la manera que Él confirmó su ministerio de ser el Mesías fue el conocer el secreto del corazón de ellos? Eso es exactamente correcto, seguro. Los creyentes que fueron ordenados a vida eterna lo creyeron. Había muchos allí quienes profesaban ser creyentes que no fueron ordenados a vida eterna. No es una cosa triste al ver que gente, seres humanos, se sentarán y mirarán y todavía no lo podrán ver. Jesús dijo, bien habló Isaías de vosotros. Tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. ¿Ven? Sin embargo, estaban mirándolo directamente o sencillamente no lo podían entender porque ellos no fueron ordenados a vida eterna. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Mis ovejas conocen mi voz. 52. Oh, ¿no están ustedes contentos en esta noche que son ovejas? ¿No están ustedes contentos que pueden ver su palabra hecha manifiesta, ver la venida del Señor Jesús? Muy bien, oren ustedes ahora. Que el Espíritu Santo me ayude. Miren, esto no lo sonará a ustedes, pero les hará saber. Miren cómo, no en alguna esquina oscura, más aquí al descubierto en donde ustedes están mirando, como fue con nuestro Señor. Soy perfecto, un desconocido para ello. No los conozco, tanto como Jesús conocía a Pedro, cuando él vino a él, ante él, o al resto, o lo que fuera. Él lo conocía y al fin se escondió de ellos por mucho tiempo. Entonces ellos finalmente dijeron, oh, ahora creemos. Ahora sabemos que Dios te muestra todas las cosas, porque Él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que veo al Padre hacerlo. Él es el mismo ayer y hoy, únicamente que no es su carne. Su sangre santifica la carne de ustedes y mi carne para que su espíritu pueda entrar y continuar la obra hasta la consumación, ¿correcto? Oren, crean. 53. Solo para que ustedes puedan saber, yo voy a volver mi espalda a la audiencia. Ahora, recuerden, cuando yo hago esto, no me envíen cartas diciendo, hermano Branja, usted mismo se llamó ese ángel. Eso está errado. Yo soy un pecador salvo por la gracia de Cristo. No importa lo que yo hiciera, no importa cuánto Dios me ungiera. Si ustedes no están ungidos también, no funcionará. Es su fe lo que lo logra. Este es solo un don, solo para jalar una palanca hacia atrás, lo suficiente lejos como para permitir que William Branham se salga de las escenas, para que Jesucristo pueda obrar. Ahora, ustedes jalen su palanca hacia atrás lo suficientemente lejos para que ustedes puedan salir de la escena y Jesucristo pueda obrar. Y déjenme decirles que cuando el espíritu de vida empieza a combatir con el espíritu de muerte, algo sucede. La oscuridad no puede quedarse en la luz, ni tampoco puede la muerte quedarse en donde hay vida. Algo sucede. ¿Basado en qué? Su fe. 54. Yo voltearé mi espalda para que ustedes puedan saber que la palabra de Jesús, cuando ese ángel descendió allá en Sodoma y fue al... Ahora recuerden, ¿lo pueden ver hoy en día? El grupo intelectual no lo recibe, ni siquiera es enviado a ellos. ¿En dónde está? Con el grupo llamado a salir.
el grupo elegido, allí es donde estaba, con el grupo de Abraham, el llamado a salir, el separado. Había allí creyentes, Lot y su grupo allá. Había allí incrédulos y dos ministros, ángeles ministros. Fueron allá con el Espíritu de Dios en ellos y les predicaron a ellos, los llamaron a salir afuera. Salgan de eso, pero ellos no prestaron atención. Solo unos cuantos salieron, de la misma manera es ahora. Pero el ángel que se quedó atrás, que habló con Abraham, él, el elegido, observen qué clase de señal él le dio y dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? ¿Cómo sabía él que él tenía una esposa? ¿Y cómo sabía él que el nombre de ella era Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo voy a visitarte, Abraham, un hombre comiendo carne de ternera, pan de maíz, bebiendo leche, dijo, según el tiempo de la vida, tú vas a tener ese hijo que yo te prometí hace 25 años. Y Sara, de casi 100, de 90, y Abraham de 100, ella se rió entre sí, de esta manera. El hermano, de coche de la hermana Branja se ríe. Él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Jesús dijo, eso regresará otra vez. Eso será el Espíritu Santo que estaba en un hombre. Ese mismo Espíritu Santo regresará en la carne de mi iglesia, en el tiempo del fin, y mostrará la mismísima señal, como fue en los días de Sodoma. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren al grupo al cual fue. Miren al grupo que lo recibió. ¿Qué hubieran dicho ellos en Sodoma al ver algo así? ¿Ven? Dios sabe a dónde a enviarlo. 55. Oren ahora que el Señor del cielo les ayude a ellos por todo el edificio. Solamente oren. Abran su corazón. Estén muy callados. Estén quietos. Sean reverentes. Yo veo a una mujer muy nerviosa que está orando. No puedo localizarla en dónde está ella. Un momento. Hasta que la encuentren. Sí, ella está sentada allí. La señora a este lado de ella que se me está mirando tiene problema del corazón. Ella tiene problema de nerviosismo. Sí, ustedes, ¿creen con todo su corazón? Ambas, póngase sus manos una sobre la otra allí y crean con todo su corazón. Allí mismo, correcto, sí. Muy bien, Dios contestó la oración. Ambas están sanadas ahora. Pueden irse a casa y ser sanas. ¿No es el maravilloso? Bueno, ¿qué tocaron ellas? Yo no conozco a esas mujeres. Si eso es correcto, levante sus manos, señoras. Si yo no las conozco, correcto, muy bien, pero Dios las conoce. 56. Ahora esperen. Hay alguien detrás de mí orando. Es un hombre. Él tiene problema del riñón. Él y muchas complicaciones. Él está usando un suspensorio. Señor Barbridge, ¿cree usted con todo su corazón? Yo no lo conozco. ¿Lo conozco, señor? Usted no me conoce, pero si lo que fue dicho es verdad, si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, usted está sanado ahora. Su fe lo ha sanado. ¿Creen ustedes ahora? Tengan fe. Hay una dama sentada allí, mirándose a mí, orando. Esa luz está sobre ella, la luz que guió a los hijos de Israel. La columna de fuego que fue hecha manifiesta en carne, que dijo, yo vengo de Dios y fui. Voy a Dios después de su muerte, sepultura y resurrección. Saulo de Tarso, en su camino rumbo a Damasco, fue arrojado al suelo por una luz que cegó sus ojos. Por una temporada, él estuvo ciego. Esa misma luz era Jesucristo, que es la luz del mundo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 57. La mujer no está orando por ella misma, sino que está orando por un hombre. Él tiene problema del corazón y no es salvo. Él vive en esta ciudad, pero la mujer es de otra ciudad, de Tucson. ¿Cree usted con todo su corazón que él será sanado? Si usted cree, levante su mano. Yo no la conozco. ¿La conozco, señora? Nunca la he visto a usted en mi vida. Eso es lo que usted estaba orando. ¿Es esa su oración? Si es, mueva su mano de esta manera. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Tengan fe en Dios.
ese muchacho indio sentado allá al fin. Dios sea con usted, mi hermano. Yo no lo conozco, pero ciertamente yo tengo respeto para usted. Usted quiere que Dios sane a dos niños enfermos. Eso es verdad. ¿No lo es? ¿Cree usted que él lo hará? ¿Cree usted que él lo hará? Su madre está sentada allí más adelante de usted, a una corta distancia. Quizás eso hará que usted entienda de lo que yo estoy hablando. ¿Cree usted que Dios puede decirme lo que está mal con su madre? Ella tiene problema del pulmón. Dios la bendiga. Verdadero americano. Dios la bendiga. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1960. Para concluir, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafo 58 al 61. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno escucharlos. Continuamos con este precioso mensaje, La Puerta al Corazón, del año 600312, párrafo 58. Hubo un hombre sentado allí que miró a ese indio y tuvo un gran respeto. Sentado más adelante de él, en esa fila allí, tiene un niño por el cual él está orando. El niño tuvo una operación en alguna clase de nervio del cerebro, un nervio del balance o algo así. Eso es correcto, señor. Es de California. Creo que es el señor Works. Tenga fe. El niño está bien. ¿Creen ustedes? Usted con su mano levantada, usted dijo que creía. ¿Lo cree? Tan pronto como usted dijo eso, algo impresionó su corazón. Usted tenía problema del corazón. Se terminó. Usted no vive aquí. Usted viene del norte, de aquí. Usted es de una ciudad llamada Clove. Yo no lo conozco a usted. Pero eso es correcto. Hay un hombrecito sentado allá atrás que está sufriendo de asma, casi para morirse también. También artritis. Su nombre es Jordan. Párrafo 59. ¿Creen ustedes en mi señor? Cuando él toca su puerta, ¿creen ustedes que él está aquí? Ahora, si ustedes creen que él está aquí, ¿por qué no me obedecen como su siervo? Pongan sus manos unos sobre los otros. Si ustedes son creyentes, ven lo que dice la Escritura. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ustedes oren por ese sobre el que ustedes. Por ese sobre el que ustedes tienen puestas sus manos. No oren por ustedes mismos. Y una señorita sentada aquí de Chicago que ha tenido tantas molestias y tiene la menopausia, los tubos le están dando molestias. Tenga fe ahora. Usted va a ser sana. Ya no esté más temerosa. Váyase a casa y regocíjese. Porque usted lo va a vencer. Allí está la luz de Dios suspendida sobre usted. Tiene que suceder. No dude. Crea. Párrafo 60. Cada uno de ustedes. Todo el lugar está lleno con el Espíritu Santo. En estos momentos. El ángel del Señor. La señal que él da. El toque está llegando en la puerta de su corazón. Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito. Yo soy la Jehová tu Dios, que sana todas tus dolencias. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oren en su propia manera. Dios Todopoderoso, autor de vida, dador de todo buen don. Yo me paro como tu siervo para declarar tu evangelio a estas personas. De que el diablo los está engañando. Jesucristo los ha sanado. Sal, Satanás. Yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Deja a la gente para que ella pueda irse y ser sana.
párrafo 61 para terminar. Ahí lo tienen ustedes. El poder sanador de Dios está sobre ustedes. Hagan con él lo que bien les parezca hacer. El gran poder sanador de Dios está ahora con ustedes. Es de ustedes para que lo reclamen. Regocíjense en el Señor. Pónganse de pie. A mí no me interesa cuán inválidos estén. Cuán inválidos estén ustedes. Levántense. Crean en el Señor Jesucristo. Ustedes pueden obtener lo que han pedido. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 12 de marzo del año 1960. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula A Él Oír. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Voy a continuar en los párrafos 1. Dice, fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. ¿Pudieran venir, hermanos, para que podamos poner nuestras manos sobre ellos? Yo sé que en esto siempre hemos oído que preguntan, ¿ha ungido usted esos paños? Muchas personas los ungen y está bien, Dios los bendice. Pero si ustedes observan la Escritura, Pablo nunca los ungió, sino que él los tomó de su cuerpo. ¿Ven? Así que vamos a orar por ellos ahora y ustedes oren con nosotros, cada uno. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre, nuestro precioso Señor, estamos parados aquí en esta noche, en las sombras de tu misericordia, pidiendo como la iglesia del Dios viviente por estos preciosos paños que están aquí, pañuelos y pedacitos de tela, te pedimos que tú los bendigas, Padre, y que en cualquiera que sean puestos, que el Espíritu Santo venga sobre ellos y que sean sanados, librados de toda aflicción. Ponemos nuestras manos por fe como hermanos y hermanas creyentes. Por fe hacemos esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Me gustaría decir esto, que yo he tenido muchas reuniones en fines que han producido más multitudes, pero yo nunca he tenido una estancia que haya disfrutado más. Y el compañerismo ha sido uno de los más grandes que alguna vez haya tenido. Nosotros hemos visitado diferentes iglesias. Venimos bajo la invitación de las Asambleas de Dios. Y es la primera vez que yo recuerdo de haber logrado conocer personalmente al hermano Shorris. Y yo no lo digo esto porque él está aquí. Pero cuando uno oye a otros ministros de diferentes fees, no solo de la misma fe, pero de diferentes denominaciones, que hablan bien de él, significa que es un buen hombre, correcto. Otros hombres quienes probablemente no estarían de acuerdo con él sobre la doctrina de la Biblia y cositas superficiales, que no estarían de acuerdo con él. Y sin embargo dicen, hermano Branham, ese es un hombre piadoso. Así que estamos agradecidos por la cooperación de las Asambleas de Dios por toda la ciudad, las diferentes asambleas y demás. Que el Señor los bendiga ricamente. Párrafo 3. Mientras estuvimos aquí y tuvimos que venir para acá bajo la invitación de las asambleas, bueno, nosotros es un asunto interdenominacional. Y luego me di cuenta que hay diferentes grupos. Y estoy contento que hay diferentes grupos. Yo estoy contento que Dios nos hace diferentes. Dios es un Dios de variedad. Él tiene grandes montañas y pequeñas montañas, y él tiene desiertos, y él tiene pantanos, él tiene flores blancas y flores azules y flores rojas, y él tiene hombres pequeñitos y hombres grandotes, y tiene mujeres de corta estatura, mujeres gordas, mujeres delgadas, y simplemente de todas las clases diferentes. Él es un Dios de variedad. Algunas de cabello rojizo, de cabello negro, algunos hombres con cabello ondulado y algunos sin cabello en lo absoluto y sencillamente. Bueno, él sencillamente es un Dios de variedad. ¿Ven?
Él sencillamente hace las cosas de la manera que Él las quiere. Párrafo 4. De esa manera yo pienso respecto. Él hace hombres blancos, hombres cobrizos, hombres negros, hombres amarillos. Es un Dios de variedad. ¿Ven? Y nosotros tenemos diferentes iglesias. Tenemos una de una clase y otra de otra, pero todos juntos somos seres humanos. El hombre negro puede darle una transfusión de sangre al hombre blanco y viceversa. El indio puede darle al hombre blanco, el hombre blanco al indio, pues Dios hizo de una sola sangre a todas las naciones. Así que Él nos hizo para ser un solo pueblo. Pero así como en el templo de Salomón, las piedras fueron cortadas en diferentes partes del país, pero cuando ellos fueron juntadas, ellas eran diferentes clases de piedras. Pero cuando llegó el tiempo para acomodarlas juntas, todas ellas encajaron piedra sobre piedra, sin martillos, sin sierras, por 40 años en su edificación. Yo creo que cuando Dios esté listo para llevarse a la iglesia, nosotros no estaremos argumentando si somos metodistas o bautistas o lo que seamos, simplemente todo se irá junto. Párrafo 5. El domingo pasado tuve un gran compañerismo allá con el hermano Fulier en el Templo Fe. El hermano Fulier es un hombre maravilloso. Él representa la interdenominación, creo que se llaman aquí las iglesias independientes. Y él y el hermano Grumer, esos, los hermanos independientes, son un grupo maravilloso de hombres y gente fina cristiana. Me dieron una bienvenida maravillosa. Entonces hoy yo estuve con el hermano Houtlund, el hermano que me patrocinó cuando vine por primera vez a Phoenix, y él y el hermano García, el pueblo mexicano. Y allá en el hermano Houtlund tiene el tabernáculo del nombre de Jesús. Ciertamente tuvimos un momento maravilloso allá esta mañana. El Espíritu Santo estuvo allá y ellos tuvieron un coro que cantó y yo tengo todo un puñado de sus discos y casi no puedo esperar para llegar a casa. Y ellos cantaron esa, arriba, 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 me gusta esa. ¿Saben ustedes? Yo tengo un poco de sureño dentro de mí que le gusta palmear mis manos, como ustedes saben, y ustedes saben simplemente sentir mi religión. Así que tuvimos un momento maravilloso allá esta mañana en compañerismo con nuestro hermano Otro. El Señor se encontró con nosotros de una gran manera y de esa manera. Párrafo 6. Él representa a la Iglesia Pentecostal Unida y los otros representan a los independientes y el hermano aquí representa a las asambleas de Dios. Y todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Todos tenemos el Espíritu Santo. La próxima vez al regresar trataré de reunirme con otras iglesias con los que no logré reunirme, solo para dejarles saber a ustedes que los amamos sin importar lo que ustedes crean. Es en quién ustedes creen. Eso es bueno. Es en quien ustedes creen y todos nosotros creemos en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. No confiamos en nuestras propias obras o en nuestra afiliación con la iglesia, pero confiamos en lo que Él hizo por nosotros cuando Él murió en el Calvario. Párrafo 7. Son grupos tan buenos y finos de gente que han asistido a las reuniones. Estos hombres, muchos de ellos han cerrado sus iglesias durante esta reunión. Les damos las gracias por ello. Los hombres cristianos de negocio. La sucursal fue organizada durante esta estancia aquí. Me gusta eso. Estoy contento que sucedió mientras yo estuve aquí. Yo apoyo a los hombres cristianos de negocio. Mientras ellos continúen empujando en esa dirección para ayudar a la iglesia, no para tomar el lugar de la iglesia, sino para ayudar a la iglesia, dar un compañerismo con los hombres de negocio. Bueno, los hombres de negocio le pueden testificar a los hombres de negocio. Lo harán si continúan de la manera que lo han hecho. Edificarán a la iglesia, la engrandecerán. Estamos agradecidos por todo lo que edifica al reino de Dios. Párrafo 8. Y luego yo quiero darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes por su fina cooperación viniendo noche tras noche. Esto ha sido como unos 15 días de servicio y yo, mi niño pequeño José caía. Cuando oíamos que en Indiana cayeron 18 pulgadas de nieve, 45.7 centímetros, todo está en un estado de emergencia y todas las escuelas cerradas y todo. Mi niño pequeño José dijo, papá, ¿por qué no podemos quedarnos 2 o 3 días y vamos a la montaña del sur y cazamos monstruos de Gila otra vez?
un niño muy listo para 4 años de edad. Yo dije, cariño, me gustaría hacer eso, pero tus hermanas tienen que regresar a la escuela y luego tenemos que regresar de inmediato a Tulsa con el hermano Robert y el hermano Osborne y todos los hermanos de toda esa región con una cooperación total. Es maravilloso. ¿Cómo es que la gente está reuniéndose de esa manera? Para ver eso he vivido. Que los hermanos pueden alcanzarse a través de la barrera. Eso es, eso es, eso es. Sean hermanos. Somos solo un cuerpo y uno es del Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Estos grandes soldados cristianos avanzando. Eso es exactamente lo que buscamos en la venida del Señor Jesús. Párrafo 9. Ahora yo quiero darle las gracias a todos ustedes por... Me acaban de decir ahorita el hermano David y mi secretario de campañas, el señor Mercier. Me acaban de decir que ustedes me han dado 2 ofrendas de amor en esta reunión. Gracias, mis preciosos amigos. Esa ofrenda de amor será puesta en la fundación del Tabernáculo Branca y será usada para patrocinar las reuniones. A mí se me paga un salario de $100 por semana y así que entonces eso será usado por el reino de Dios. En cada una de esas iglesias, en la iglesia del hermano Fouter esta mañana y allá en la iglesia del hermano Fulier el domingo pasado, yo traté de impedirles que lo hicieran. Pero ellos, en el momento que entré por la puerta, el hermano Fulier puso un cheque en mi mano de, no recuerdo exactamente de cuánto era, alrededor de $100 para los misioneros. Y esta mañana, la iglesia del hermano Utla dio $101.50 como ofrenda misionera. El secretario la tiene, va directamente a la fundación para enviarnos a ultramar a predicar el evangelio algún día. Yo pido que en el cielo eso sea argamasa en un hogar eterno al otro lado. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado A Él Hoy, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1960. Me pasé un párrafo. Bueno, vamos, hermana Reina, en los párrafos 10 al 16. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje a El Oid, predicado el 13 de marzo del año 1960, párrafo 10. Les damos las gracias a todos ustedes por su fina cooperación, por comprar las cintas, los libros y todo. Y ellos apenas se pagan a sí mismos. Algunas veces tenemos que dejar que la campaña pague el costo de los libros, porque si alguno no tiene dinero y ellos quieren el libro, lo pueden obtener de todas maneras gratis, ¿correcto? No es la idea, solo que pueda recibir lo suficiente como para imprimirlos otra vez para llevármelos a repartir. Y nosotros, los hermanos, trabajan por un salario muy pequeño vendiendo esas cosas. Todos ellos trabajan bajo la fundación de la iglesia. Y la iglesia tiene, si ustedes quieren recibos para esas cosas, tenemos ahora un número en Washington, D.C., proveniente de Washington, D.C., para que ustedes puedan oficialmente obtener su descontando de su ingreso. Párrafo 11. Gracias de nuevo por todo lo que ustedes han hecho, por la gente fina que ha servido como ujieres y ha ayudado en las filas de oración. Y sobre todas las cosas, le damos gracias a Dios de lo profundo de nuestro corazón. Cada uno de nosotros por su presencia en cada una de las iglesias y aquí en este auditorio. Noche tras noche hemos visto su poderosa mano extenderse en misericordia para sanar a los enfermos, para probar su aparición y su segunda venida que está muy cercana. Me gustaría pedir en esta noche, siendo que el auditorio en esta noche está casi atestado, yo pienso, esta arena, que todos ustedes oraran por mí. Pudiera ser que dentro de unos cuantos días más, o una semana, o 3, 4, o 5 semanas, el hermano Duplessis y yo vayamos a Europa, por toda Europa, para reuniones.
Quizás un poco después, en el verano, iremos allá a Australia y Nueva Zelanda. Y luego los hermanos cristianos de negocio quieren 30 días allá en, ¿cuál es el nombre? Cuba, en donde el gobierno nos está invitando que vayamos, y el de Haití y esos lugares de allí. Y luego también en donde estuvimos allá en las Islas Caribes y Puerto Rico, el mismo grupo que patrocinó a Billy Graham tuvo una reunión conmigo allá y quiere que toda la isla, para bordearla, una noche en este lugar y otra noche en aquel lugar, y luego regresar al estadio otra vez para una gran reunión en el estadio. Los grandes elogios que ellos dijeron tocante a la reunión y cosas, la cosecha verdaderamente está madura. Los obreros son pocos. Oremos al Señor. Párrafo 12. Yo les quiero dar las gracias a los hogares que visité por ser tan amables, especialmente el hermano y la hermana Sharit y el hermano y la hermana Williams, y todo el fino compañerismo por todas partes. De seguro los apreciamos a ustedes con todo nuestro corazón. Yo digo eso de parte de mi esposa, mi familia, mi hijo y el hermano David Duplessis, el hermano Roy Border, mis asociados, el hermano Jane Watt y el hermano Leo Mercier, todo el personal, el hermano Schottman, Fritz Schottman de Canadá, quien también es parte del personal de la iglesia, como uno de los síndicos en la fundación. Les damos gracias a todos ustedes que de nuestros corazones, Dios sea con ustedes y esperamos regresar de nuevo con ustedes antes que venga Jesús, si es posible. Dios los bendiga, que Él haga que sus iglesias prosperen y que muchas almas sean salvas. Párrafo 13. Ahora inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Ahora, Padre Celestial, seguramente queremos darte a ti las gracias, pues ha sido tu gracia que ha hecho todo esto por nosotros. Lo hemos hecho, Señor, viniendo aquí para tener compañerismo con las iglesias, con los hermanos, poder volver a encontrar las almas preciosas. Nos sentimos como Pablo se sintió en aquella ocasión cuando ellos lo siguieron hasta la orilla del mar y se arrodillaron y oraron. Señor, ese mismo espíritu vive en hombres y mujeres aquí mismo en Phoenix. Y cuando los vemos y podemos volver a tener compañerismo y hablar tocante a ti y tu venida y predicar la palabra, y viendo a tus hijos enfermos, ayudados, las iglesias edificadas con nuevos miembros entrando, estamos tan agradecidos contigo, Señor. Ha sido la gracia sublime. Pedimos que tú bendigas a esta ciudad y a todos sus ministros y que la iglesia crezca y prospere por medio de Jesucristo. 14. Ahora estamos acercándonos a la palabra, a las palabras finales de este avivamiento. Y Dios Padre, queremos que tú tengas la última palabra. Queremos sentir tus bendiciones sobre nosotros y oír tu voz que nos habla otra vez a nosotros en esta noche. Y mientras intentamos leer tu sagrada y santa palabra inspirada, pedimos que el Espíritu Santo tome las palabras y las reparta individualmente en los corazones como Él desee y en donde ellos estén necesitados. Que la simiente caiga en terreno fértil y crezca a ser grandes árboles de salvación. Concédelo, Señor. Bendícenos y ayúdanos mientras avanzamos más en el servicio. En el nombre de tu querido y precioso Hijo, el Señor Jesús, pedimos esto. Amén. Párrafo 15. Quisiera abrir en esta noche en Mateo el capítulo 17 para leer solo un momento unos cuantos versículos. Mientras lo encuentran, me gustaría también decir a la audiencia que aprecio sus elogios para mi asociado, el hermano David Duplessis. Las cosas buenas que me han dicho tocante a su enseñanza, les doy las gracias a todos ustedes por su elogio. Estoy seguro que les hará bien. Ahora, el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, empezando en el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Párrafo 16. Yo quiero tomar esas últimas tres palabras para un texto. A él oíd. Yo regreso otra vez en esta noche con un texto muy pequeño para tal audiencia, tres palabras. Pero ellas son, si nosotros podemos tener obediencia a esas tres palabras en esta noche, ustedes verán una repetición de Pentecostés en este edificio. Es pequeño, pero hay el poder suficiente ahí adentro de él, que el resto de la Biblia se conectará a él. A él oíd. No son muchas palabras. Algunas veces hemos encontrado hermanos de la fe preciosos, y yo mismo he oído esto, cuando ellos decían: oh, hermano Branham, yo no creo que vale la pena para mí seguir más adelante. Yo fui allá para oír a Billy Graham, y había tantos millares de gente, y yo fui allá para oír a nuestro más célebre hermano, Oral Roberts, y millares de gente atestaba la tienda. Así que simplemente parece que quizás mi pequeña multitud no signifique mucho, pero ustedes están muy errados. ¿Aprecian ustedes su dedo? Ustedes no querrían que su dedo dijera: porque yo no soy un ojo u oído, yo ya no funcionaré más. Es muy diferente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado A Él Oír, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 17 al 24. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje A Él Oír, párrafo 17. Me recuerda de una pequeña historia, de una ocasión, cuando el finado rey Jorge fue a visitar a Canadá, él y su preciosa esposa. El rey estaba sufriendo en una ocasión de múltiple esclerosis, por lo cual él después envió un telegrama y tuvo el privilegio de orar por él, recibiendo una carta de él. Y el día que él iba pasando por Vancouver, Columbia Británica, él estaba sentado en un asiento elevado en su carruaje mientras conducía por la calle. Y todos habían despedido las escuelas, los maestros, y se habían preparado para ir a saludar al rey y para tener un momento grandioso. Yo recuerdo a mi asociado, el hermano Baxter. El hermano Baxter dijo: hermano Branham, cuando yo me paré allí y vi al rey pasar y a su encantadora esposa en su hermoso vestido azul, dijo, sencillamente me reí y lloré. ¿Ven? Significó algo para él. Ese era el rey y la reina pasando por allí. Y yo pensé, si el ver al rey de la Gran Bretaña pasar por allí, el pueblo canadiense, el cual es parte de sus súbditos, y ellos se pudieron sentir de esa manera, y la emoción se levantó al ver al rey de Inglaterra pasar por allí, ¿qué será cuando pase el rey de gloria? 18. A todos los niñitos se les fue dada una pequeña bandera inglesa, y cuando el rey pasara, ellos iban a ondear esa pequeña bandera y cantar: Dios salve al rey, a medida que pasaba. Y cuando llegara el momento que el rey hubiera pasado por la calle y hubiera entrado a su hotel, a donde él se iba a quedar, entonces los niños iban a regresar a la escuela. Y en una cierta escuela, todos ellos regresaron excepto una niñita. Y la maestra estaba tan perturbada al respecto que ella salió a las calles para buscar a la niñita y encontró a esa niñita parada al lado de un poste de telégrafo, reclinada contra él,
y solo llorando inconsoladamente. Así que ella corrió hacia la niñita, corto de estatura, y la levantó y ella estaba sollozando, como que si su pequeño corazón se le iba a romper a pedazos. Ella dijo, ¿por qué estás llorando, cariño? ¿Que no viste al rey? Ella dijo, sí, yo lo vi. Bueno, dijo, ¿hundiste tu bandera de lealtad mientras él pasaba? Ella dijo, yo hundí mi bandera al rey cuando él pasaba. ¿Y lo viste? Sí, yo lo vi. Entonces ella dijo, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, maestra, yo vi al rey, pero yo soy tan pequeña que el rey no me vio a mí. 19. Eso no es así con Jesús. No importa lo poco que usted hace. Él sabe todo lo que usted hace. Está registrado en el cielo, tanto a su cuenta como a la de Billy Graham, o a la de Ora Robert, o a la de cualquiera de ellos que tienen grandes reuniones. No son algunas veces las cosas grandes que hacemos, son las pequeñas cosas que dejamos de hacer, sin hacer. Ahora, Jesús no hace acepción de grupos. Jesús se reunió con toda clase de grupos, de todos tamaños y de todas vocaciones y condiciones sociales. Tenemos el registro de él haberse reunido en una ocasión con 500, algunas veces con millares. En una ocasión lo vemos con 12, algunas veces con 3 y aún con 1. No importa el tamaño del grupo, la cosa principal es que Jesús está allí para reunirse con ese grupo. No importa cuán pequeña es su iglesia, o cuán grande es, o cuánto usted les predique. La pregunta es, ¿está usted tan entregado a Dios a tal grado que Jesús se reúne con usted y su grupo? 20. Esta debe haber sido una ocasión especial, una gran ocasión. Pedro después la llamó el Monte Santo. Ahora, yo no creo que Pedro quiso decir que el monte era santo. Yo creo que Pedro quiso decir que el Dios Santo los encontró en el monte. No es la iglesia santa, no es la gente santa, es el Espíritu Santo en la gente que la hace algo. No la iglesia ni la gente, es el Espíritu Santo. Cuando Dios empieza a hacer algo muy importante, Él usualmente lo declara primero en los cielos. Y esta ha de haber sido una ocasión especial. Ellos iban subiendo a lo que nosotros llamamos el monte de la transfiguración. Y él había dicho unos cuantos días antes, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de él, el reino de Dios viniendo en poder. 21. Yo creo como tal vez todos los ministros, o muchos de ellos, saben que esta escena significaba la venida, el orden de la venida de Cristo. La primera cosa que ellos vieron, y cómo era el orden, ellos vieron a Jesús, quien había de aparecer. Y luego ellos vieron la venida de la glorificación y Moisés y Elías, el mismísimo orden de la segunda venida. Entonces, cuando ellos volvieron a mirar, ellos solo vieron a Jesús, cuando ellos miraron otra vez. Ahora, vemos que Él los llevó allá arriba para un propósito y Él tomó a 3. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, 3 es una confirmación. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso es en ambos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que Jesús se llevó con Él a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 testigos terrenales, para dar testimonio. Y Dios tenía en la montaña a Moisés, a Elías y a Jesús, como 3 testigos celestiales. Dios estaba preparando para hacer algo grande. 22. Lo que yo pienso que Dios estaba haciendo aquí, una de las cosas a la que me gustaría llamarle su atención, yo creo que Dios estaba tratando de posicionar, o mejor dicho, seguir sus propias leyes. Dios tiene que seguir sus propias leyes. Él tiene que vivir en sus propias leyes. Esa es la razón que yo creo que Jesús era más que un profeta. Jesús era Dios, hecho carne. Dios no podía haber enviado a otra persona nacida de un hombre o una mujer para tomar el lugar y para hacer, destruir la muerte.
porque Dios tenía que tomar su propio castigo. Dios no podía morir en el Espíritu, así que Él se hizo carne y habitó entre nosotros con el fin de destruir la muerte. Y nuestra condenación fue puesta sobre su precioso cuerpo. Y Él murió por todos nosotros, ahí en ese precioso cuerpo, el cual está sentado a la diestra de su majestad en esta noche. Dios ya no puede mirar más las enfermedades, están condenadas. Él ya no puede mirar más el pecado, está condenado. Ahí está la expiación, el cuerpo molido y herido del Señor Jesús, sentado a su diestra en el cielo. Eso es lo que nos hace tener fe, porque Él está sentado allí para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. 23. Dios aquí también estaba haciendo lo que llamamos en la Biblia la colocación de un hijo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando nacía un hijo en su hogar, ese hijo era un hijo tan pronto como él nacía, por supuesto. Él era el hijo del padre, pero sin embargo, antes que él fuera heredero del reino de su padre o de la posesión, ese hijo primero tenía que ser criado y probado. Él tenía que darse cuenta si ese hijo era un verdadero hijo o si él era sencillamente un peón. Y ese hijo nunca sería heredero si él no tenía las calificaciones para tomar el lugar de su padre. Pero si él calificaba y tomaba el lugar de su padre, entonces todo lo que el padre tenía se le daba a su hijo. Allí es en donde yo pienso que muchos de nosotros, gente pentecostal, hemos hecho un error. Nosotros pensamos que tan pronto como llegamos a ser hijos e hijas de Dios, que ahí termina todo. Solo llegamos a un lugar para ser probados. Los metodistas dijeron que tan pronto que ellos gritaron, que ahí terminaba todo. Los luteranos creyeron por fe en justificación y pensaron que ahí terminaba todo. No importa en qué clase de posición Dios lo haya puesto, usted todavía está creciendo, yendo adelante hacia la perfección y nunca la alcanzaremos hasta que venga Jesús. 24. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios tenía su reino del pueblo ordenado igual que el suyo, bajo las leyes antiguas. Ahora, un padre era dueño de una porción de tierra, tenía trabajadores y todo, por toda la tierra. Nos fijamos que en la versión del rey Jacobo, en Juan 14, leemos allí que dice, «En la casa de mi padre muchas moradas hay». Eso suena extraño, ¿no suena? Moradas en una casa. Yo no sé si es Mofá, uno de ellos que yo estaba leyendo de los traductores. Lo hizo más ridículo que eso. Dijo, «En la casa, apartamento de mi padre». Hay muchos apartamentos, como que... como si nosotros fuéramos allá arriba para tener apartamentos, para que paguemos renta por ellos. No, todo eso es incorrecto. Y en los días de los traductores de la versión del rey Jacobo, ¿cómo se me dijo? Que ellos tradujeron en el lenguaje de ese día. Ahora, en Inglaterra, realmente el rey era el padre y todo su dominio era su casa. Eso está perfectamente en línea con el Antiguo Testamento, que el padre era, tenía su dominio, y él era el señor en ese dominio. Y tan pronto que nacía el hijo, el padre, estando tan ocupado con otras cosas, él buscaba un tutor, o uno que criara a su hijo. Y entonces él, sabiendo que ese hijo estaba en línea para ser heredero de todo lo que él tenía, de su propiedad, su buen nombre, y todo lo que él tenía, le iba a pertenecer a su hijo. Él buscaba el maestro de escuela lo más mejor que él podía encontrar para enseñar a ese hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado A Él Oír, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 25 al 32. Vamos a continuar con un nuevo mensaje a él oír, párrafo 25. Y Dios hace lo mismo para sus hijos.
Cuando un hombre nace dentro del cuerpo del Señor Jesús y llega a ser el Hijo de Dios, Dios busca en los cielos el mejor tutor que Él lo conoce para ponerlo a cargo de sus hijos. Y no es un obispo, pero fue el Espíritu Santo que Dios puso a cargo de su iglesia para criar a su iglesia, para que creyera en cosas espirituales y en las obras sobrenaturales de Dios. Él no pondría a un obispo a cargo de su iglesia, que no cree en los días de... Dice que los días de los milagros han pasado y todo lo sobrenatural se terminó. Dios no haría eso, y el Espíritu Santo fue enviado para gobernar y guiar a la iglesia. Dios se la entregó al Espíritu Santo para que hiciera esto. 26. El Padre no buscaba a un hombre que trataría de darle Cuba, como nosotros decimos, y decir, bueno, mire, él sabe que yo soy el Padre, así que él, el hijo, el pequeño, como renegado, él se acercaría para darle Cuba. Tu hijo está portándose muy mal. Perdón. Tu hijo está portándose muy bien. Él no haría eso. Él tomaba a un hombre que le dijera la verdad. Pues él quería saber exactamente el bienestar de ese muchacho de todo momento. Eso es lo que hizo Dios. Él nunca se la encomendó a ningún papá, o ningún papa o obispo, o cualquier otra cosa. Él envió el Espíritu Santo sobre la iglesia para ser el maestro y el que críe la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo será honesto con Dios. 27. Y ahora, ese que criaba, ese tutor, debía ir y notificar al padre de cómo el niño estaba progresando y cómo ese tutor debió haberse enrojado de vergüenza si el hijo estaba comportándose mal. ¿Cómo es que el muchachito no estaba interesado en las cosas de la granja o del reino de su padre? ¿Cómo debe sentirse el Espíritu Santo hoy en día cuando él se presenta ante Dios con un rostro inclinado y avergonzado, por así decirlo, para darle un reporte de nuestras diferencias hoy en día en la iglesia? ¿Cómo hemos puesto a un lado todo lo del bautismo del Espíritu? ¿Cómo es que las iglesias están teniendo una apariencia de piedad y negando la eficacia de ella? ¿Cómo él ha de sonrojarse de vergüenza al decir, tus hijas están vistiéndose de manera inmoral? ¿Cómo él ha de sonrojarse de vergüenza al decir, tus hijos ni siquiera pueden estar de acuerdo uno con el otro, lo suficiente para tener una reunión? ¿Cómo es que ellos están haciendo burla de tu pueblo, que ha sido llamado a salir afuera y lleno con el Espíritu Santo? Como el Espíritu Santo debe sentirse al presentarse ante Dios con tales mensajes como esos, regresando diciendo que ellos están teniendo una apariencia de piedad. Ellos no creen más en lo sobrenatural. Ellos ni siquiera van a la iglesia el miércoles en la noche. Ellos se quedan en casa para ver algún programa favorito de televisión. ¿Cómo ha de sentirse? 28. Y tus dones que tú le envías a tu iglesia para confirmar tu palabra que tú prometiste. La gente se aleja y los llama las obras del diablo. Ahora recuerden, el Espíritu Santo tiene que representarle a Dios todo lo que cada uno que profesa ser cristiano dice al respecto. Porque él envió, bueno, fuera que el Padre diga, intentaste, tocaste a la puerta de su corazón. Yo toqué noche tras noche y ellos no prestaron atención, como él debió sentirse. ¿Cómo puede él? Él confía en nosotros, así como él lo hizo con Adán y Eva. Los puso en el jardín del Edén y confió en ellos, que se portarían bien y obedecerían su palabra. Ellos cayeron. Y tan pronto como el hombre tomó las cosas en sus manos, él caerá cada vez. Él mismo no puede sostenerse. Se necesita a Dios para sostenernos. 29. Entonces, vemos otra vez que cuando... ¿Qué si ese muchacho era un buen muchacho? ¿O como el maestro sacaría su pecho con orgullo, caminaría hacia el padre y diría, yo estoy muy contento, Señor, de traerle a usted el mensaje de él, cómo su hijo está progresando. Él está
Él es tan inteligente como puede ser. Él simplemente es exactamente como usted. Él es un, como nosotros diríamos, de tal palo, tal astilla. Él es exactamente como usted. Él ama la misma cosa que usted ama. Él hace el trabajo exactamente igual que usted lo hizo cuando usted estuvo allá. Esa es la clase de iglesia de la cual el Espíritu Santo le gusta dar testimonio delante de Dios. La clase de obras. Jesús dijo que yo hago, ustedes harán también. Esa es la clase de iglesia de la cual el Espíritu Santo les gusta dar testimonio delante de Dios. 30. Y luego, si ese niño, ese hijo, no obedecía y no era un hijo obediente, nunca sería algo más que un hijo. Permanecía un hijo, pero sin embargo no tenía herencia. Ahora, nosotros no queremos quedarnos en ese lugar. La iglesia debía estar 1,000 millas más adelante en el camino de los que están en esta noche. Las bendiciones pentecostales han estado cayendo sobre la gente aquí en América por 50 años. Y si estamos haciendo algo, estamos menguando en lugar de adelantarnos. ¿Para qué está usted predicando tal cosa como esta, hermano Branham? Yo quiero ver a la iglesia de Dios en profunda sinceridad. Yo quiero ver las reuniones de oración chapada a la antigua. Yo quiero ver esos tiempos cuando ellos no puedan dejar la iglesia. Que ellos simplemente se quedan toda la noche y oren y ayunen y clamen hasta que Dios responda. En lugar de eso, parece que el amor se ha disipado de nosotros. El amor de Dios, solo amor. Bueno. Un verdadero cristiano casi no puede esperar. Cuando suena la campana, él está en el asiento de enfrente y está allí listo con el lenario en su mano. Pero nosotros ahora decimos, oh, qué barbaridad, yo no sé. Oh, bendita sea la unión, perdón. Enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros. Igual a la celestial, al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor. Pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. De esa manera es el verdadero cristianismo, es una experiencia viva. Pentecostés no es una denominación, Pentecostés es una experiencia que todos pueden obtener si ellos desean obtenerlo. Es algo que uno experimenta, el Espíritu Santo. 31. Ahora, cuando este muchacho, si él crecía de esa manera, y no llegaba a ser obediente, no tenía la acción de su padre. No trataba de llevar a cabo el negocio de su padre de la manera que lo hizo su padre. Entonces ese hijo perdía toda su herencia. Otro hermano tenía que tomar su lugar. Ahora, hoy en día, si tratamos de presentar a la iglesia de ante Dios solamente bajo un credo o teología común de iglesia, esa no es la manera que Jesús presentó a la iglesia ante el Padre. Dios quiere que la iglesia sea llena con el Espíritu Santo, haciendo las mismas obras que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Esa es la clase de iglesia que el Maestro, el Espíritu Santo, querrá presentar ante Dios. 32. Como yo les dije aquí en una ocasión, el contrario que en el Antiguo Testamento, cuando lo escribían y luego lo rompían por la mitad, cuando ellos se juntaban, tenían que cuadrar. Cada pedazo de papel tenía que cuadrar exactamente y todo el programa tenía que cuadrar correctamente. Dios confirmó su pacto con el pueblo por medio de Isaac, entre paréntesis, Cristo. Y en el Calvario, Él rompió por la mitad al Mesías. Él tomó el cuerpo y lo puso a su diestra y envió el Espíritu aquí sobre la iglesia. Y la iglesia tendrá que tener el mismo Espíritu haciendo las mismas cosas que Jesús hizo. O nunca se irá en el rapto, cuadrando. Tomen este pedazo de papel. Aquí, rómpalo por la mitad. Ahora, ustedes no pudieran imitarlo si quisieran. Tienen que regresar al mismo papel para que así esas letras regresen exactamente como estaban. Esa es exactamente la manera que la iglesia tiene que ser. Jesús siempre estaba en los negocios del Padre, haciendo lo que estaba correcto delante de Él. No solo haciendo esto y eso, lo que la iglesia llega a hacer, sino que los negocios del Padre, y Jesús tenía el testimonio. Yo siempre hago lo que al Padre le agrada. El tipo que no.
antes de ser trasladado. Enoc caminó con Dios 500 años y tuvo un testimonio que le agradó a Dios, y él fue un tipo de la iglesia arrastrada. Oh, nosotros estamos tan faltos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado A Él, oíd, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 33 al 40. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con este mensaje A Él, oíd, párrafo 33. Entonces ese hijo, Dios tuvo que levantar a otro hijo. Y si los pentecostales le fallan a Dios, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios puede llamarlos de los luteranos, de los bautistas, de los presbiterianos. De Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Alguien va a ver la visión y llevarla adelante. Amén, amén. No es mi intención ensordecerlos a ustedes o asustar a los bebés, sino que tengo mucho que decir y solo tengo que dejarlo escapar en alguna parte. Se acumula. Me siento bien, me siento religioso, porque yo sé que el mismísimo Espíritu Santo que escribió la palabra está aquí confirmándolo, palabra por palabra, letra por letra, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, entre paréntesis, y retener lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua yo hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, el sábado. Todo esto no quisieron oír, pues la palabra sí viene letra por letra, renglón sobre renglón. Párrafo 34. Ahora, entonces si ese hijo no obedecía, no estaba en los negocios del padre, Dios levantaría otro hijo. Y eso es lo que él ha hecho a través de las edades, levantando a Lutero, levantando a Metodista, levantando al Nazareno, levantando al Santo Peregrino, levantando al Pentecostal. Él continuará levantando y levantando y levantando hasta que él obtenga uno. Aleluya. Dios, yo espero vivir para ver esa iglesia cuando ella se levante en el poder y la belleza de la resurrección, con los poderes de Dios, obrando por medio de ella, señales y prodigios, siguiendo a los creyentes como lo hizo en el Nuevo Testamento, Dios en su poder y en su fuerza. ¡Oh, cuán maravilloso! Párrafo 35. Entonces, si esta iglesia si obedecía, como le gustaba al tutor, ir al padre y decir, oh, sencillamente él es maravilloso. Bueno, usted es, la obra se hizo exactamente de la manera que tú la hiciste. ¿Entienden lo que quiero decir? Ese hijo tuyo allá, padre, está llevando a cabo la obra, tus instrucciones, exactamente letra por letra, de la manera que tú la hiciste. Esa es la clase de iglesia. Esa es. Párrafo 36. Entonces el padre decía, estoy muy orgulloso de ese hijo. ¿Sabes lo que sucede? Cuando él está recibiendo su enseñanza, su instrucción, pueda que él sea capaz de ejercer toda la autoridad. Él todavía no la tiene. Él todavía es un hijo, pero él no ha sido colocado. Ahora, ustedes, ministros, saben a dónde estoy, a lo que estoy llegando, la colocación de un hijo. Ahora, si ese hijo era probado a ser la clase correcta de hijo, entre paréntesis, amaba los negocios del padre, se quedaba exactamente ahí con las instrucciones de él, entonces el padre en cierto día llevaba a ese hijo delante del público, lo ponía en un lugar alto, lo vestía con un hermoso vestido y él tenía lo que ellos llamaban la adopción de un hijo o la colocación posicional de un hijo en lo que él era. Ellos tenían una ceremonia y luego el padre decía, este es mi hijo, yo lo adopto
o lo coloco posicionalmente. Y si ellos hubieran tenido cheques en aquellos días, el nombre de ese hijo en el cheque era tan bueno como era el nombre de su padre, porque él había sido colocado. Y el hijo podía despedir a quien él quisiera. Él podía contratar a quien él quisiera. Él estaba en la completa posición de todo lo que tenía el padre. Párrafo 37. Ahora, ¿ven ustedes? Jesús le había probado a Dios que él había sido la clase correcta de hijo. Y Dios lo llevó a la cumbre del monte. Trajo testigos allí, testigos celestiales y testigos terrenales, y él lo vistió de inmortalidad. Cuando ellos alzaron sus ojos, ellos dijeron, sus vestidos resplandecieron como el sol. Algo sobrenatural sucedió, sus vestidos brillaron como el sol en medio del día, tan blancos como podían estar. Dios colocó sobre él el mandato de inmortalidad, mostrando que lo había recibido a él. Esa es la cosa que Dios les hará algún día a sus hijos aquí en la tierra. Él te llamará a un lugar aparte, iglesia. Si tú únicamente le obedeces a él y te quedas en la palabra y la crees, y él colocará dentro de la iglesia antes de la venida de Jesucristo todos los poderes de Cristo. Todos los poderes que Cristo tenía en él estará en él. Todo lo que Dios era, él lo derramó en Jesús. Todo lo que Jesús era, él lo derrama en la iglesia. Dios, queriendo que se hiciera su obra, él lo envió dentro de su hijo. El hijo, queriendo que se hiciera la obra, él lo envió dentro de la iglesia. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí. Y yo en vosotros, y vosotros en mí. En aquel día, debido a que el mismo poder de Dios estaba en Jehová, Dios reposó dentro de Jesucristo. Y el mismo poder que reposó dentro de Jesucristo reposa dentro de los hijos colocados en el cuerpo de Cristo. Párrafo 38. La colocación de un hijo lo lleva a un cierto lugar. Lleva a cabo una ceremonia delante de los ángeles y lo coloca posicionalmente, lo que él es el cuerpo de Cristo. Entonces esa persona tiene la autoridad. Permítanme decir esto. Aunque ustedes me consideren un fanático desde esta noche en adelante, esa mismísima cosa de la cual estoy predicando será hecha. Habrá un poder puesto dentro de la iglesia y está ahora entrando. Cuando el Espíritu Santo ungirá tanto al pueblo, al grado que ellos hablarán la palabra y ella misma creerá allí mismo. Nosotros no hemos visto poderes como esos que están ahora entrando a la iglesia. Yo lo sé por experiencia. Di a este monte, quítate. Y no dudes en tu corazón, si no cree que será hecho lo que tú has dicho. Tú puedes tener lo que tú has dicho, la colocación de la iglesia en posición, en donde la plenitud del poder del Espíritu Santo entra en la iglesia. Entonces las bocas de los críticos serán calladas. Será un periodo corto. Jesús bajó del monte y fue directamente al Calvario. Fíjese, no durará mucho tiempo, pero estará aquí. Párrafo 39. Ahora, cuando se hace lo sobrenatural en la dedicación, cuando se hace lo sobrenatural, emociona a la gente, la hace ponerse toda emocionada y la hace volverse loca. Cuando Moisés hizo lo sobrenatural allá en Egipto, produjo una multitud mixta a la cual salió con ellos. Y les causó problemas en el campamento. Ustedes saben eso. Todos los lectores de la Biblia están conscientes de eso. Produjo una multitud mixta. Los creyentes mezclados con los incrédulos. Causó problemas en el campamento más adelante. Cuando se hace lo sobrenatural, hace que la gente se emocione y que hierre.
Esa es la misma cosa que sucedió en la esfera pentecostal de ustedes. Lo sobrenatural fue hecho. Dios derramó la primera cosa, el don del Espíritu Santo, para permitir a la gente hablar en lenguas. Y luego ellos tuvieron muchas imitaciones de eso, imitaciones carnales. Los hombres se arrodillan y repiten una palabra vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que obtienen alguna clase de lengua con la cual hablar. O cuando lo sobrenatural se empieza a hacer en cualquier manera. Luego hay alguien que trata de imitarlo. Párrafo 40. Para terminar. ¿Saben ustedes que Dios nunca hizo a dos hombres iguales? No hay dos de ustedes en todo el mundo, o nunca ha habido, que tengan la misma huella digital del pulgar. Dios hace a los hombres diferentes y Él tiene diversidades de dones y los envía a su iglesia. Pero nosotros solo nos aferramos en uno y ahí vamos. ¿Ven ustedes? Ustedes no reciben la sabiduría del Espíritu. Esa es la razón que Dios no puede colocarnos dentro de la posición en donde deberíamos estar en su cuerpo. Pues a uno le he dado este tipo de don. A otro ese tipo de don, a otro otro tipo de don, y así sucesivamente. Pero todo es el mismo cuerpo, pero nosotros queremos ser exactamente como la otra persona. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes deben usar la sabiduría de la palabra. La Biblia es nuestro plano. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado A Él Oír, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1960. Párrafo 41 dice: Ahora, cuando este hijo fue colocado, Dios colocó a su hijo por la misma ley que Él ordenó para ellos. Ahora, siendo que Él había ordenado que habría muerte por la desobediencia, Dios descendió y se hizo carne y tomó la desobediencia sobre Él mismo y murió por la raza humana sobre lo que Él puso muerte. O mejor dicho, ellos trajeron muerte sobre ellos mismos. Y tomó la muerte por ellos para que pudiera redimirlos. En la colocación de un hijo de la cual Él tenía las ordenanzas en el Antiguo Testamento, Dios descendió y colocó a su propio hijo. Cuando ellos habían subido el monte, de repente el ángel del Señor vino y el poder del Señor los cubrió con su sombra y sus vestidos empezaron a brillar como el sol. Y ellos vieron a Moisés y a Elías aparecerle a él y hablándole a él, y allí vino una voz del cielo diciendo: Este es mi hijo amado, a él oíd. Todos los poderes de los cielos y la tierra le fueron dados a él. Él había sido obediente. Él era el Hijo de Dios. Entonces, Dios colocando a su propio Hijo. Escuchen, a él oíd. Párrafo 42. Ahora, ¿qué sucedió allí? Tan pronto como se hizo lo sobrenatural, Pedro se puso todo emocionado. Dijo: Les diré lo que vamos a hacer. Edifiquemos tres tabernáculos aquí. Hagamos tres diferentes denominaciones, tres diferentes tabernáculos. Nosotros tendremos uno para los que quieren guardar la ley de Moisés. Los dejaremos a ellos adorar en este tabernáculo. Uno para los que quieran guardar los dichos del profeta. Los dejaremos adorar en este tabernáculo. Y los que quieran creer lo que Jesús dijo, los pondremos en este tabernáculo. Yo estoy tan contento que Dios puso un alto a eso. ¿Qué si nos hubiéramos quedado con la ley? La ley tiene justicia sin misericordia. Usted no puede ser salvo por la ley. La ley no tiene salvación en ella. La ley únicamente lo condena a usted. Le dice que usted es un pecador y que es culpable, pero no tiene misericordia. Es un policía que lo echa a usted a la cárcel sin ninguna manera de salir. Yo estoy contento que no tenemos que escuchar a Moisés porque él trajo la ley. Párrafo 43. Y los profetas eran la justicia. Yo no quiero la justicia de Dios. No, yo quiero su misericordia. No, su justicia. Yo, si yo tuviera justicia, yo estuviera condenado. Yo quiero misericordia. Yo no ruego por su justicia, yo ruego por su misericordia. Moisés, o mejor dicho, Elías, el que representaba a los profetas, él subió al monte y se sentó allí. Ninguno había
Ninguno debía acercarse a él. Y un rey loco envió a 50, dijo, si yo soy varón de Dios, descienda a fuego y consúmate. ¡Justicia! Yo no quiero eso. Pero antes que Pedro terminara de hablar tocante a esos tres diferentes tabernáculos, la voz habló de la gloria y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Moisés ha terminado, la ley ha terminado, los profetas han terminado, pero este es mi hijo amado, a él oíd. No importa en dónde esté usted, a él oír. No importa lo que alguien diga, lo que mamá diga, lo que papá diga, lo que la ley diga, lo que alguien más diga, a él oír. Él es la voz eterna. Dios colocó posicionalmente a él como su mediador, como su padre, como su Dios. Este es mi hijo amado, a él oír. Párrafo 44. Amigos, la gente de esta nación y de este mundo, a medida que viajo por todo el mundo, encuentro que están tan hambrientos del cristianismo real y genuino. Tenemos tanta falsificación, tanto fingimiento, tanta imitación al grado que el mundo realmente está hambriento de ver algo real. ¡Qué golpe el otro día cuando el señor Branham permitió que ese grupo de paganos se pararan allí y lo retaran sobre el evangelio que él estaba predicando! Yo no sé lo que yo hubiera hecho. Pero yo creo que hubiera dicho como los jóvenes hebreos, nuestro Dios es capaz de librarnos de esta cosa, pero yo nunca permitiré que el evangelio sea pisoteado. Miren, ha llegado a un lugar, amigos, en donde el mundo es tan terrible que los va a hacer que prueben cada pulgada de terreno en el que ustedes están parados. Satanás lo va a hacer. Y está llegando un tiempo cuando las imitaciones y los pensamientos carnales van a ser circuncidados del real y verdadero cuerpo de Cristo. Y él va a tener un cuerpo que es puro y santo y lleno con su espíritu, caminando en su espíritu y haciendo las obras que él hizo. Sean fieles a eso. Párrafo 45, por último. Quieren algo real. Ellos están hambrientos y sedientos de encontrar la cosa real. Ellos no quieren psicología. Ellos no quieren algún discurso intelectual. Ellos quieren algo que les dé la seguridad, algo que haga que esta Biblia viva otra vez. Cuando me bajé del avión en Bombay, India, en donde tuvimos nuestra reunión más grande, estimaron que había algunos 500.000 en la reunión. La primera que tuve fue en el Taj Hotel, en donde quizás 400 o más misioneros se habían reunido. Fue el obispo de la iglesia metodista de allí. Él me dijo, hermano Branham, yo pudiera no estar de acuerdo con usted sobre su doctrina de sanidad divina. Él dijo, pero usted tiene un buen nombre y yo quiero que usted mantenga eso limpio porque es algo para estas personas. Él dijo, pero nunca se llame aquí usted mismo un misionero. Dijo, nosotros tuvimos la Biblia antes, 2000 años antes que ustedes fueran una nación. Y eso es verdad. Santo Tomás fue allí y llevó el Evangelio a la India. Pero, ¿qué hicieron ellos? Lo convirtieron en una teología intelectual y ahí lo haya sido. Él dijo, oímos aquí en la India que Dios le ha dado un don para hacer que esta Biblia viva otra vez. Eso es lo que nosotros estamos interesados, hacer que la Biblia viva otra vez. Eso es lo que las almas de corazón hambriento quieren, es ver la Biblia hacerse real, ver a Dios venir a la cena y hacer lo mismo que Él hizo, la palabra viviente llegando a ser una cosa viva para nosotros, sedientos para cosas reales. Hay demasiada imitación. Amén, mis amados hermanos. Continuamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 46 al 50. Continuamos con el mensaje a él oír. Párrafo 46. Yo no sé si yo alguna vez les conté a ustedes esta pequeña historia o no. Yo la pudiera contar otra vez. Todos saben que yo caso. Me gusta casar. Está en mí. No puedo evitarlo. Y un día yo estaba cazando allá en los bosques del norte con un hombre que era un buen cazador. Un hombre muy bueno para seguir huellas y mucho, muy certero al disparar. Y él era un hombre al que uno no tenía que buscarlo todo el tiempo. Él sabía en dónde estaba en el bosque y yo disfrutaba cazar con él. Y nos separábamos uno del otro. Y yo decía, te voy a encontrar a 20 millas, 32 kilómetros, allá en un cierto lugar. O en tal y tal parte. Y él estaba allí.
y así que uno nunca tenía que preocuparse respecto a que él se fuera en dirección contraria o que se perdiera. Él también era mitad indio y conocía los bosques, así que él, 47. Y un día yo fui a cazar con él, pero ese era el hombre más malo que alguna vez yo había conocido en mi vida, de corazón cruel. A él le gustaba matar cervatos. Esos son la cría de la venada. Solo para hacerme sentir mal, porque yo era un predicador. Y él se reía de mí y decía, oh, tú eres un cobarde. Eso es lo que les pasa a ustedes predicadores. Todos ustedes son cobardes. Yo dije, burro, no es eso. Él dijo, yo pensé que tú eras un cazador. Yo dije, yo soy un cazador, pero no soy un asesino. Yo dije, yo no creo, yo creo que eso es asesinar. Solo hacer eso por maldad. 48. Yo no creo en matar animales de esa manera, solo con un tiro al blanco. Si hay alguien que es un asesino, es el hombre blanco. Llévelo a África solo una vez y obsérvelo, él matará mientras él pueda disparar y matar. Correcto. Sencillamente está en él, está en su naturaleza hacer eso, matar. Estos pobres indios establecidos aquí, como ellos les mataron todos sus búfalos y venados, solo para coleccionar huesos y cosas. Los mataban solo para tirar al blanco. Con razón ellos tienen un mal sentir al respecto. Dios les dio a ellos esa herencia. Nosotros los matamos a todos solo por tirar al blanco. Es una vergüenza, una desgracia, una mancha en la bandera. Si es que es algo, pero eso solo es por ser un asesino. Y eso es lo que Burr era. Él era sencillamente un asesino. Solo mataba por el gusto de matar. Mataba 4 o 5 de ellos en un día. Solo por el gusto de matar. Un año, cuando yo fui allá, él había hecho un pequeño silbato que sonaba como un cervato. Como él da chillidos, como ustedes saben, llamando a su mamita. Y él me lo mostró. Y yo dije, Bud, no vas a usar eso, ¿verdad? Oh, él dijo, despierta la realidad, predicador, dijo. Tú eres un muy cobarde. Y yo dije, Bur, ¿harías tú eso? Bueno, él dijo, solo sígueme y lo verás. 49. Fuimos a cazar ese día. Había como unas 6 pulgadas, como unos 15 centímetros de nieve. Un buen tiempo para rastrear. Pero los venados, después que se les ha disparado unas cuantas veces, son muy silvestres en esa región, los de cola blanca. Ellos pueden esconderse y uno no puede verlos por nada de esta vida. Ellos no salen en el día, ellos no lo hacen. Así que si ellos alguna vez salen, uno los va a ver cuando apenas raya el día o un poco antes que se ponga oscuro. Eso es cuando uno los encuentra. Y nosotros habíamos cazado hasta como a las 11 y ni siquiera vimos una sola huella. Ya estaba avanzada la hora cuando llegamos allá arriba y entonces la temporada ya se había iniciado unas 2 semanas antes allá en la parte norte del camino. Se había abierto después de Navidad en el lado sur de la cordillera presidencial. Así que estábamos justo atrás de la montaña Washington. Y cuando estábamos cazando ese día, como a las 11, generalmente cargábamos chocolate caliente. Contenía mucha energía en él. Cargábamos esto con un pequeño lunch en nuestra espalda, para que si nos perdíamos o quedábamos abandonados, bueno, nosotros pudiéramos encontrar nuestro camino de regreso. Y tendríamos algo para comer, para calentarlo a uno si teníamos mucho frío. Estaba muy frío, 50. Y Burr se sentó cerca de un pequeño espacio estrecho y despejado allí. Y yo lo iba siguiendo, porque después del mediodía generalmente nos separábamos y cazábamos en otras direcciones, regresando a través de las cañadas. Y entonces cuando él se sentó allí, él metió la mano en su camisa de esta manera. Yo pensé que él iba a coger su chocolate caliente. Una venada grande se levantó allí perfectamente a la vista ahora.
eso es algo extraño para que ellos hagan eso a las 11 del día. Y él me miró con esos mirada picada. Y esa venada, él silbó de nuevo. Y la venada salió allí mismo a lo despejado. Ahora, eso es muy fuera de lo común. Uno podía ver esas grandes orejas y esos grandes ojos café mirando alrededor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Mensaje a él. Hoy, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 13 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 51 al 55. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con mi mensaje a él hoy, párrafo 51. Words, nunca llevábamos una bala en la recámara del rifle, así que él jaló el cerrojo y puso una bala dentro. Cuando el rifle dio el chasquido, la venada lo oyó y ella miró alrededor y él se levantó con el rifle. Vio ese cruce de líneas en ese anteojo de puntería, lo apuntó directamente a su corazón. Yo sabía que en un par de segundos él estallaría su corazón a pedazos de un disparo. Y yo pensé, ¿cómo puede ser tan cruel? Yo le susurré a él y yo dije, Bert, no vas a hacer eso, ¿verdad? Pero esa venada no estaba fingiendo nada. Ella era una madre, ella nació una madre. Había algo en ella que amaba a su bebé. ¿Han notado ustedes alguna vez a una niñita cuando nace, que ella, cuando ella crece lo suficiente como para caminar, que ella quiere una muñeca? ¿Qué es? Es una madre para empezar. Es su naturaleza. Y la naturaleza de esa venada era buscar a ese bebé. Y ella volteó y miró directamente al cazador. Ella levantó derechas esas grandes orejas por un momento, pero sabía que ese bebé estaba en problemas y empezó a buscarlo. Cuando yo vi a él apuntarlo, yo pensé, oh, qué cosa. ¿Cómo puedes hacer eso, por matar a esa pobre madre, parada allí de esa manera, después de engañarla, y su bebé la estaba llamando? Y quizás ella tenía un cervato por allí en alguna parte y pensó que estaba en dificultad. Y ella lo estaba buscando porque estaba llorando. Ahora, ella no estaba fingiendo. Eso era genuino. Eso era amor genuino de madre. 52. Y cuando él iba a disparar así, yo volteé mi rostro. Yo dije, Padre Celestial, ten misericordia de él. Yo lo amo. ¿Cómo puede ser él tan cruel? Ese verdadero y leal despliegue maternal. Y allí le va a estallar el corazón de ella a pedazos de un disparo. Después de haberla engañado y sacado allí a lo descubierto, entre paréntesis, esa madre buscando un cervato allí en alguna parte y él actuando como que él es ese cervato, está llorando por la madre. Y yo esperé para oír el disparo del rifle. Yo esperé como por un minuto. Y el rifle nunca disparó. Yo me pregunté cuál era el problema. Yo volteé para mirar y el cañón del rifle se estaba moviendo de esta manera. Él no podía detenerlo más tiempo. Él me miró y las lágrimas le estaban corriendo de sus mejillas. Él arrojó el rifle al suelo y se me agarró de las piernas del pantalón. Él dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente de ello. Guíame a ese Jesús del que tú hablas, que es tan dulce y lleno de amor. 53. ¿Qué fue eso? Él vio algo real, él vio algo genuino, él vio algo que ella no estaba imitando, ella no estaba como actuándolo, ella realmente tenía lo que ella estaba actuando. Eso es lo que el mundo está buscando en la iglesia hoy, algo que es real. A todos ustedes, ¿no les gustaría ser un cristiano tan real y leal en su corazón como esa venada era una madre? ¿No les gustaría tener eso? ¿Les gustaría? Levantarían sus manos y dirían, ¿me gustaría hacer eso? Dios dijo, este es mi hijo amado, a él oí, las obras que él hace vosotros las haréis también, mayores haréis o más, dijo Jesús, yo voy a mi Padre. Que Dios les conceda a ustedes gente aquí de Phoenix. Es mi oración, que la lealtad de Cristo esté en su corazón, nacida allí adentro por medio de la naturaleza del Espíritu Santo. Que los haga a ustedes tener hambre por Dios y pararse tan leales por Dios
y por su palabra como una lealtad materna se paró en ese cervato. Esa venada ese día por su cervato, por él. 54. ¿Hablé por casualidad mientras usted tiene su rostro inclinado? ¿Cuántos pecadores aquí les gustaría ser recordados en oración mientras terminamos esta noche? ¿Levantarían sus manos? ¿Me bajó a mi derecha primero? Dios le bendiga a todos ustedes allá arriba. Dios los bendiga. Solo quieren ser un real cristiano. Por supuesto, yo no los culpo a ustedes. Ustedes han visto a mucha gente imitar. El cuerpo como que tienen algo y sencillamente eso los disgusta a ustedes. Pero ustedes quieren ser reales. Mi hermano, mi pobre amigo perdido, hay un real Jesucristo, hay un real Padre Celestial y un real Espíritu Santo, ángeles reales y hay cristianos reales. Yo pido que Dios los haga a cada uno de ustedes allí en ese balcón a mi derecha que levantó su mano. Un cristiano que sea así. 55. En los balcones en frente de mí, levantaría su mano allí y diría, ore por mí, hermano Branham, yo quiero ser un cristiano. Tan cristiana como esa venada era una madre y que mi lealtad pueda ser desplegada para mi salvador. Dios le bendiga, Dios le bendiga, hijo, Dios le bendiga, eso está muy bien. En los balcones a mi izquierda levantarían sus manos, dirían, ore por mí, hermano Branham, que yo sea la clase de cristiano, tan cristiana y que nazca en mí, algo en mí, que yo sea verdadera a Cristo como esa madre lo fue al llamado de su bebé. ¿Levantaría su mano en cualquier parte de los balcones a la izquierda? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga, mis amados hermanos, hermanas, por el tiempo vamos a concluir este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado A Él Oíd, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 13 de marzo del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Oh, amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has hecho juntar para este compañerismo. Desde el tiempo de atrás, profetas quisieron vivir este tiempo glorioso, Padre, y tú nos has dado el privilegio, Señor, en este mensaje a él oír. Nosotros, como el profeta, no queremos justicia, porque la ley nos salva, Señor, solo condena. Queremos tu misericordia, oh Padre amado. Y si tú nos provees tu misericordia, podemos andar en luz. Como dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, tú nos has dado este glorioso mensaje, un glorioso tiempo para que vivamos, Señor. Permite que lo hagamos con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Sabemos de que tu palabra perfecta que nos llevará, nos sacará de aquí, de esta tierra, Señor, a eternidad. Sabemos de que estamos en un espacio llamado tiempo, Señor, y todo regresará a eternidad. Porque eso fue tu programa que estamos cumpliendo y por eso te damos muchas gracias, porque tú nos has compartido este programa contigo, Padre. Si hay un día más, Padre amado, el día de mañana, nos juntaremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho entusiasmo, porque tu palabra nos da vida, oh Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Que le bendiga a mis hermanos, mi hermana, hermana Erika, mi hermana. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb,
el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Verbo de Dios, el Mesías. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, juicio ha llegado. Adora aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Verbo de Dios, el Mesías. Temen a Dios y dale
sobrevivientes de Israel se convencieron. Como no impide regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como no impide regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos.